Buenas noches, amigos. Pongámonos todos de pie por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido de nuevo en esta noche, en esta asamblea tan solemne, en el servicio del Señor. Tú nos has prometido que donde quiera que nos reunáramos, aun siendo dos o tres, que tú estarías en nuestro medio. Y nosotros podemos estar seguros que tú estás aquí, porque nos hemos reunido en su nombre. Ahora oramos, Padre, que tú vengas en esta noche y que nos abras este segundo sello. Y como dijo el poeta, que deseaba mirar más allá de la cortina de tiempo, y ese es nuestro deseo ahora, Señor, de solamente mirar más allá y ver lo que está por delante. Y oramos que el Cordero que fue inmolado, que venga en nuestro medio ahora y nos abra el sello, y nos revele las cosas que tenemos necesidad de ver. Si hubiesen algunos aquí, Señor, que aún no han entrado en este gran compañerismo alrededor de Cristo, pedimos que en esta noche ellos tomen esa decisión eterna y que sean llenos del Espíritu de Dios. Si hubieran enfermos, Padre, pedimos que los sanes. Porque hay muchos pañuelos sobre los cuales tengo mis manos, en conmemoración de la Biblia. Respecto a San Pablo, donde tomaron de su cuerpo sudarios y pañuelos. Espíritus malos salieron de la gente y ellos fueron sanados. Vemos la proximidad de la venida del Señor y sabemos que el tiempo se está acercando. Estas cosas han regresado a la iglesia después de 1900 años. Ahora, Padre, rogamos que nos concedas estas cosas que hemos pedido. Fortalece a tu siervo. Ayuda a tus siervos en todas partes, Señor, especialmente nosotros que estamos congregados aquí en esta noche, que podamos recibir la palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente es bueno estar de nuevo en la casa del Señor en esta noche. Yo sé que muchos están de pie, lo siento mucho. Pero casi no hay nada más que podamos hacer. Hemos engrandecido la iglesia donde podemos acomodar 300 o 400 más. Pero en reuniones especiales como esta, siempre hay más gente. Ahora, estoy gozando de un tiempo maravilloso en oración y estudiando estos sellos. Espero que ustedes también. Estoy seguro que así es. Si esto significa para ustedes lo mismo que significa para mí, entonces sé que están gozando de un tiempo maravilloso. Después del culto quiero hacer una llamada a una amiga mía. Y hoy es su cumpleaños. Hoy está cumpliendo 12 años. Es Sara, mi hija. Y luego pasado mañana tengo que hacer otra llamada, porque es el cumpleaños de Rebeca. Y ahora, en esta noche estamos estudiando este segundo sello. Y para los primeros 4 sellos hay 4 jinetes montados a caballo. Y les digo que nuevamente algo sucedió hoy. Y yo fui y saqué un escrito viejo que tenía, sobre el cual prediqué hace mucho tiempo. Y me senté con eso. Y pensé, pues, hice lo mejor que pude. Y muchos escritores y cosas. Y pensé, voy a leer un rato y revisaré y veré esto, aquello. Y de repente algo simplemente sucedió. Es totalmente diferente. Llega muy distinto. Entonces rápidamente tomé un lápiz y comencé a escribir lo más rápido posible mientras él estaba allí. Oh, algo sucedió hace como una media hora. Estaba contando al hermano Wood mientras veníamos hace unos momentos. Es algo, ustedes saben. Ustedes saben que hay muchas cosas que suceden que uno las puede relatar, pero algo sucedió que me ayudó tanto. Un amigo aquí en el edificio, en alguna parte. Desde luego, todos ustedes son mis amigos. Este hermano es el hermano Lee Vale. Es un precioso hermano, un verdadero estudiante de la Escritura. El Dr. Vale Es un bautista con el Espíritu Santo. Y es un... No digo esto como para halagarlo, sino simplemente porque así lo creo. Yo pienso que él es uno de los estudiantes más diestros que conozco entre nuestras filas. Y él me acaba de escribir una notita y me la mandó por medio de Billy. Billy casi no me la pudo descifrar. Yo pienso, yo no la he leído, pero simplemente voy a decir lo que él dice aquí. Y la acabo de leer, hermano Bell, si usted está presente. Yo leí esto hace como 6 meses. Yo no estoy completamente seguro, dice él. Hermano Bill, no estoy completamente seguro, pero creo que Policarpo fue un estudiante de San Juan. Eso es correcto, así fue. Pienso que Irineo fue estudiante de Policarpo. Eso es correcto, exactamente. Irineo dijo que Jesús volvería cuando el último miembro elegido del cuerpo de Cristo hubiera entrado. Ese fue Irineo como unos 400 años después de la muerte de Cristo. Él dijo, cuando esta última edad hubiera comenzado, ahora eso se encuentra en el concilio antes de Nicea. Ustedes aquí que leen estudian la escritura y estudian quiero decir que estudian la historia de la Biblia. Hallarán eso en el concilio antes de Nicea. Y creo que está en el primer tomo o en el segundo tomo lo hallarán. Y ahora, él lo vio hace muchos años, cuando dijo a lo último elegido, es elegido. La gente que piensa que la elección es algo que acaban de inventar aquí últimamente. ¿Qué cosa? Esa es una de las enseñanzas más antiguas que tenemos, elección y llamamiento. Y así que Irineo, ciertamente, y los verdaderos estudiantes de las Escrituras siempre han creído en la elección. Y así que Irineo fue uno de los ángeles de las edades de la iglesia, como lo vimos cuando lo estudiamos, así lo creemos. Desde luego todos ellos eran misterios, todos están escondidos aquí en estos sellos, ¿ven? Y ellos deben ser revelados en el último día. Como fue que empezaron con Pablo, luego Irineo, San Martín y los demás, hasta llegar a la última edad. Y ahora... estamos confiando que el Señor nos bendiga en nuestros esfuerzos en esta noche. Ahora hemos estado, el primer sello, yo ciertamente me gocé con eso. El primer sello, las bendiciones que lo acompañaron para mí. Y ahora, no quiero retenerlos por mucho tiempo, pero vean, yo estaré saliendo nuevamente unas cuantas noches después que esto termine y tendremos que sufrir un poco. Yo agradezco, veo al hermano Junior Jackson parado allí, sé que ha visto al hermano Ruddle hace unos momentos aquí en alguna parte. Y esos hermanos, esas son nuestras iglesias hermanas que han clausurado sus actividades y las otras. Ciertamente estamos agradecidos. Veo al hermano Hopper, creo que es parado allí contra la pared de la iglesia Yúrica. Ciertamente apreciamos la fina cooperación de todos ustedes en esto. Ahora, anoche, como siempre, es nuestro deseo en la enseñanza de los sellos. Lo enseñamos en la misma manera como hicimos con las edades de la iglesia. Y cuando terminamos con la enseñanza de las edades, lo último, cuando yo las había dibujado aquí en el púlpito, en el pizarrón, ¿cuántos recuerdan lo que ocurrió? Él descendió, fue a la pared trasera en forma de una luz y él mismo lo dibujó allí sobre la pared, ante todos nosotros. El ángel del Señor estuvo parado aquí mismo ante centenares de personas. Y ahora él está haciendo algo muy sobrenatural ahora, también. Y así que estamos esperando cosas tremendas. No sabemos. Nos gusta esperar esa gran anticipación, no sabiendo lo que ocurrirá enseguida, únicamente esperando. Ahora, cuán grande es Dios para con nosotros, cuán maravilloso, cuánto lo apreciamos. Ahora, el primer y segundo versículo los leeré para dar un respaldo. Y luego tomaremos el tercer y cuarto versículo para el segundo sello. Y luego el quinto y sexto versículo son el tercer sello. Y el séptimo y octavo son 2 versículos para cada jinete. Y ahora quiero que noten cómo estos individuos quizás en el caballo amarillo, aquí viene y sigue cambiando mientras va. Luego ese gran último sello que será abierto, si Dios quiere, el domingo próximo por la noche. Cuando sucedió hubo una sola cosa que tomó lugar, silencio en el cielo, por una media hora. Dios nos ayude. Ahora, leeremos el tercer versículo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. Cuarto versículo. Bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora, una cosa misteriosa cuando el ser viviente le dijo a Juan, ven y mira. Y él no vio lo que era, sino simplemente vio el símbolo. Y ese símbolo, la razón que le dijo, ven y ve, pero él vio un símbolo, que él debía simbolizarlo para la iglesia, en tal forma para que vigilaran hasta que llegara la última edad. Y entonces los sellos serían abiertos. Ahora, pienso que todos entienden eso, que los sellos serían abiertos. ¿No están contentos de estar viviendo en este día? Y no solamente eso, amigos, sino recuerden el tema del domingo pasado, sobre el cual se basa todo esto. La simplicidad, ¿ven? Es algo sencillo, humilde, y sucede de tal manera que la gente lo pasa por alto y ni saben qué ha sucedido. Recuerden, estamos esperando la venida del Señor en cualquier momento. Y cuando hice la declaración que quizás el rapto sería de la misma manera, ¿sucederá? ¿Estará en el pasado? Y nadie sabrá nada en cuanto a ello. Así vendrá, ¿ven? Por lo regular, fíjense, vienen a través de la Biblia y vean cómo ocurre de esa manera, ¿ven? Aún una cosa tan grande como el Señor Jesús viniendo. Nadie sabía nada al respecto. Pensaron que aquel loco, las iglesias decían, es un fanático. La verdad es que está loco. Decían, es un loco. Sabemos que estás fuera de sí. Fuera de sí significa loco. Sabemos que tienes un demonio y te está enloqueciendo. ¿Y tú tratas de enseñarnos cuando naciste ilegítimamente? Nosotros, tú naciste de fornicación, tratas de enseñar a hombres de nuestro grado, los sacerdotes y demás, en el templo. Pues, ese fue un insulto para ellos. Cuando vino Juan, ya había sido declarado a través de las edades, desde Isaías hasta Malaquías. 712 años antes, él había sido visto por los profetas que venía. Todos estaban esperando que llegara, esperándolo a cualquier momento. Pero la manera en que vino, predicó, cumplió su servicio y se fue a la gloria, y ni aún los apóstoles lo conocieron. Pues ellos le hicieron la pregunta, ahora, siendo que el Hijo del Hombre va para Jerusalén para ser ofrecido y todas estas cosas, entonces, ¿por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, él ya vino y no lo conocieron. Él hizo exactamente lo que dijeron las Escrituras que haría, y ellos hicieron también con él exactamente lo que fue escrito. ¿Ven? Ellos no podían entenderlo. Él les dijo, fue Juan. Entonces, ellos despertaron al asunto. Y cuando ya al final, después de todas las cosas que él había hecho, las señales que les había mostrado, que aún los había llamado, dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado, incredulidad? Si yo no he cumplido exactamente lo que dicen las Escrituras que haría mi ministerio cuando yo viniera a la tierra, entonces muéstreme dónde he pecado. Entonces les mostraré lo que deben ser ustedes, y veremos si lo creen o no. ¿Ven? De repente les hubiera dicho, ustedes están supuestos a creer en mí cuando viniera, y ellos no lo hicieron. Por lo tanto, tenían suficiente sabiduría para no acusarles desde ese punto de vista. Pero él les preguntó, ¿cuál de ustedes me puede acusar de incredulidad? ¿No he cumplido exactamente? Y aún los apóstoles al caminar tropezaron, sabemos cómo dicen las Escrituras. Entonces al final le dijeron, ahora creemos. Creemos que ningún hombre tiene que enseñarte, porque conoces todas las cosas. Yo quisiera haber visto su rostro, les debió haber mirado y preguntado, ¿y ahora creéis? Por fin les amaneció. Pues probablemente no debió ser hasta ese tiempo, ¿ven? Y Dios siempre obra todo perfectamente, ustedes saben. Yo le amo por eso. Pero ahora estamos pensando en nuestra edad, porque si sigo hablando de esas cosas, nunca llegaremos a estos sellos. Ahora recuerden, estoy recibiendo muchas peticiones para orar por los enfermos, y estoy siempre orando por cada petición que recibo y por los pañuelos y prendas. Y si podemos terminar con estos sellos hasta el último sello, el domingo por la mañana, si fuera la voluntad del Señor, nos gustaría tener aquí un buen culto de sanidad como antes. Ustedes saben, donde se toma toda la mañana para orar por los enfermos. Estoy seguro que será un culto de sanidad algo raro. Tengo ese sentir, ustedes saben. Así que no raro, pero quizás sea un poco raro para algunos. Es lo que quiero decir. Ahora, cuán grande es la gracia de Dios para revelar sus secretos a nosotros en este día. Ahora, todos estamos creyendo que estamos viviendo en los últimos días. Creemos eso. Recuerden que los secretos debieran ser revelados en los últimos días. ¿Y cómo revela a Él su palabra, sus secretos? La Biblia lo dice. ¿Quieren leer dónde lo dice? Abramos ahora para ver cómo es que Él revela sus secretos. Ahora deseo que lean en Amós. Abramos al libro de Amós. Y deseo que lean en el capítulo 3 de Amós, el versículo 7. Muy bien. Leeré también el versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, en los últimos días, nos está predicho que se levantará un profeta. Ahora, sabemos que hemos tenido toda clase. Ahora me doy cuenta al observar todos aquí esta noche que estoy hablando aquí donde están sentados estudiantes. Y mi deseo es que me entiendan. Y ustedes se dan cuenta que estas cintas corren por todo el mundo, por casi todo el mundo. De ninguna manera quiero que piensen que estoy tratando de inyectar alguna clase de secta de las cobijas de Elías o manto y todas esas cosas. Hemos tenido demasiado de eso, pero ¿saben? Todas esas cosas solamente son precursores a lo verdadero que está por venir para desviar a la gente. ¿Sabían ustedes que tuvimos falsos líderes que se levantaron, falsos mesías, antes que apareciera Cristo? No fue que el maestro de aquel día, aquel gran maestro Gamaliel, cuando surgió la pregunta con respecto al azotar a estos hombres y todo eso, él dijo, déjalos en paz. Si esto es de Dios, pues seréis hallados peleando contra Dios. Pero si no es de Dios, dijo, ¿no se levantó no hace mucho un individuo y se llevó a 400 hombres al desierto de aquello? Tenemos esas cosas. ¿Qué era? Cosas precursando la cosa verdadera antes que viniera. Ahora miren, Satanás levanta todo eso. Fíjense bien en la astucia de esta persona de que estamos hablando aquí, Satanás, donde lo estamos descubriendo, quitándole todo por medio de las Escrituras y permitiéndoles a ustedes ver quién Él es. Así debe ser, es lo que debe suceder. Ahora recuerden, Satanás no se ha propuesto ser un comunista. Él es un anticristo. Tan parecido, dijo Jesús, que engañaría a los mismos escogidos. Y esos son los que están escondidos en estos sellos, cuyos nombres han estado en el libro desde la fundación del mundo. Es un tipo muy sagaz. Y cuando él ve que esta cosa viene, entonces le tira todo lo que puede para estorbarlo antes que llegue. ¿Saben ustedes que habrán falsos cristos que se levantarán en los últimos días? Eso debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hermano. En verdad vendrá y estará ungido con el espíritu de Elías inmediatamente. Y habrá algunos que lo confundirán, algunos pensarán que él es el Mesías, pero él claramente dirá no, porque tiene que aparecer semejante a Juan. En el tiempo de Juan el Bautista, cuando salió a predicar, le preguntaron, ¿no eres el Mesías? ¿No eres aquel? Él les respondió, no soy. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su zapato, pero yo bautizo en agua, mas él les bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan estaba tan seguro que él estaba sobre la tierra que dijo, él está en alguna parte entre vosotros, aún ahora mismo. Pero él no le conoció hasta que vio esa señal bajar sobre él. Pero cuando vio esa luz bajar y ampliarse como una paloma y posar sobre él, entonces dijo, allí está, ese es él. Pero Juan fue el único que la vio, ¿sabían eso? Juan fue el único que oyó la voz. Todos los demás parados allí, ninguno la oyó. Pero luego, cuando el fiel y verdadero siervo de Dios aparezca en la escena juntamente con toda la imitación que habrá, eso es para trastornar la mente del pueblo. Satanás hace eso. Y los que no pueden discernir el bien del mal, tropiezan. Pero no será así con los escogidos. La Biblia dice que Él no podrá engañar a los escogidos. Y ahora, antes de la venida de Cristo, la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y reclamarán ser Cristo. Y la gente dirá, he aquí está en el desierto, no lo crean. He aquí está en el lugar secreto, no lo crean. Porque así como el sol brilla de este a oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Sí, él aparecerá y será una cosa universal. Ahora, desde luego, cuando descubran que algo ha sucedido, entonces, recuerden, eso sucederá inmediatamente después que la iglesia se haya ido a casa, después del rapto. Ahora, habrán personificaciones falsas todo el tiempo, y no queremos en ninguna manera estar asociados con esas cosas. No, Señor. Y yo creo que cuando llegue la persona, que está predicho que vendrá, y solo les estoy mostrando esto por las Escrituras, el hombre tendrá que ser un profeta. Ciertamente, y la revelación de Dios, porque Dios, la palabra del Señor, viene a sus profetas. Eso es exactamente correcto, y Dios no puede cambiar. Si Él tuviera un sistema mejor, lo hubiera empleado, pero él escogió el mejor sistema desde el principio. Así como Él pudo haber escogido que el sol predicara el Evangelio, pudo haber escogido la luna, Él pudo haber escogido el viento, pero escogió al hombre. Él nunca escogió grupos, sino individuos. ¿Ven? Y nunca hay dos profetas mayores sobre la tierra al mismo tiempo. Cada hombre es diferente y tiene su propio carácter. Si Dios pudiera conseguir una sola persona, eso es todo lo que necesita correctamente en su mano, entonces puede hacer lo que Él quiere. Solamente necesita uno. En los días de Noé, los días de Elías, en los días de Moisés. Muchos se levantaron en los días de Moisés. Ustedes saben lo que hicieron y deseaban decir, pues tú no eres el único hombre sentado entre nosotros. Y allí estaban Coré y Datán. Y Dios dijo, sepárate y abriré la tierra y los tragaré a todos. ¿Ven? Luego la gente empezó a quejarse. Dijo, pues acabaré con todos completamente. Y allí Moisés tomó el lugar de Cristo, tirándose en la brecha, y dijo, no lo hagas, Señor. ¿Ven? ¿Ven? Desde luego, después que Él había ordenado a Moisés que hiciera esto, Él no sobrepasó a Moisés porque Él estaba actuando como Cristo en ese tiempo. Era Cristo en Moisés, absolutamente. Ahora, estamos tan agradecidos hoy que Dios se está revelando a sí mismo a nosotros. Yo creo que el gran día está comenzando, amanecer, abriéndose. Las luces están comenzando a destellar. Las aves del paraíso han comenzado a cantar en los corazones de los santos. Ellos saben que ahora ya no falta mucho. Algo va a suceder, tiene que ser. Entonces, si Él no hace nada... Ahora, todas las Escrituras son inspiradas. Las Escrituras tienen que ser absolutamente la verdad. No hay otra manera de verlo. Allí es donde difiero con nuestros amigos de la Iglesia Católica. Yo no creo que fueron escritas simplemente por hombres. Yo creo que fueron movidos por el Espíritu Santo. Todas estas cosas que han tratado de añadirle, ¿han notado ustedes que en el fin todas fueron desechadas? Y estas verdaderas Escrituras concuerdan una con la otra, de manera que no hay contradicción en ellas en ninguna parte. Muéstreme usted alguna literatura que casi al escribir un solo versículo, que no tenga contradicciones, uno o dos versículos escritos. Y la Biblia no se contradice en ninguna parte. Yo he oído a los críticos decir eso, pero por mucho tiempo les he ofrecido la oportunidad para que me muestren dónde están. Es que no existen. Resulta que la mente humana está confundida. Dios no está confundido. Él sabe lo que hace. Él sabe. Vean, si Dios va a juzgar al mundo por una iglesia, como dice la Iglesia Católica, entonces, ¿por cuál de ellas? Solo fíjense en las iglesias que tenemos. Tenemos más de 900 diferentes organizaciones de iglesias. Una enseña de esta manera y otra de aquella manera. ¡Qué confusión! Entonces cualquier persona puede hacer lo que quiere y de todas maneras va a entrar. Dios tiene que tener alguna norma. Y esa es su palabra. Hablando, no enfocando estrictamente en contra de los católicos, porque los protestantes están igual. Pero hablando con un sacerdote, dijo, señor Branham, dijo, Dios está en su iglesia. Le respondí, Señor, Dios está en su palabra y Él es la palabra. Sí, Señor. Él dijo, pues Él está en la iglesia, es infalible. Respondí, Él no dice eso, pero Él dijo que la palabra es infalible. Él dijo, pues nosotros antes enseñábamos el bautismo de esa manera y las demás cosas. Le pregunté, ¿cuándo fue? Dijo, allá en los días primitivos. Le pregunté, entonces, ¿usted reclama que esa fue la iglesia católica? Él dijo, sí. Le dije, entonces yo soy católico, a la antigua, católico a la antigua, yo creo de la manera antigua. Ustedes hoy lo tienen todo enredado y no hay casi nada de las escrituras que enseñan. Tienen la intercesión de mujeres y demás personas muertas y tantas cosas más, como la prohibición de comer carne y no sé cuántas cosas. Dije, hálleme esas cosas en las escrituras. Me dijo, no tiene que estar allí. Si la iglesia dice que así es, entonces así es. No importa lo que dice allí. Es la iglesia. Le dije, la Biblia dice que cualquiera que le agregare o quitare una sola palabra, su parte sería quitada del libro de la vida. Entonces, es la palabra. Yo creo la palabra. Ahora, y entonces, si Amós dice, y otras escrituras también ensamblan, que si... Recuerden, apenas estamos tocando los puntos sobresalientes de esto. Solamente, oh, qué cosa, si cuando estoy en el cuarto y llega esa unción, si yo pudiera escribir lo que todo lo que sucede, yo estaría aquí por 3 meses sobre uno de los sellos. Así que apenas toco algunos puntos y lo dejo salir solamente lo que pareciera que no vaya a sofocar a la gente, pero suficiente a la vez para no herirlos, pero que al creer que pueda sazonar el asunto. Ustedes saben lo que quiero decir. Ahora, fíjense en esto. Si Dios no hace nada, dijo Amós, sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas, y luego nosotros vemos lo que está haciendo. Tiene que ser que Él está a punto de hacer algo con lo que está revelando ahora. Yo creo que Dios está preparándose para moverse en la escena, en juicio, según creo yo. Él está a punto de hacer algo. Y otra cosa que ciertamente testifica que estamos en los tiempos, en los últimos días. Estamos al fin de la edad de la iglesia de la Odisea, ahora mismo, porque estas cosas solamente habrían de ser reveladas en los últimos días. Ahora, piensen bien en eso. Tratemos de asimilar lo que creemos que el Espíritu Santo quiere que sepamos. Pero recuerden, nada será revelado. Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Y antes de hacer cualquier cosa, Él lo revela. Cuando Él lo revela, recuerden esto bien, algo viene. Ha sido revelado. Y estas cosas de las cuales estamos hablando debían ser reveladas en los últimos días, un poco antes de la final trompeta, al final del mensaje de la última edad de la iglesia. Correcto. Si lo desean leer, si desean leer eso ahora, pueden abrir en, les hice la referencia anoche por 3 veces en Apocalipsis 10 del 1 al 7, ¿ven? En los días del sonar del mensaje del 7º ángel, el misterio de Dios será revelado y consumado. Y nos queda una sola cosa. Cuando este libro sellado con 7 sellos se ha abierto, entonces el misterio completo de Dios, pues lo hemos indagado por tantos años. Y según las Escrituras, entonces, no había ninguna manera de entenderlo hasta este día, porque ha estado escondido. Hemos visto los símbolos que nos simbolizan estas cosas, pero no podía ser correctamente revelado hasta los últimos días. ¿Ven? Entonces debemos estar allí, en el tiempo del fin. Ahora, recuerden, que no se les olvide que Él no hace nada sin que primero lo revele. Ni tampoco olviden que Él lo hace de una manera tan sencilla que los sabios y prudentes lo pasan por alto. Ahora, si desean anotarlo, eso se encuentra en Mateo 11, 25, 26. Recuerden, Él no hace nada sin que lo revele primero. Luego lo revela de tal manera que la gente ilustre y educada lo pasa por alto. Recuerden, fue sabiduría lo que el mundo deseó en vez de la palabra. Cuando el primer pecado hizo lo que hizo. No olviden eso. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar al pensar en eso. Pues fíjense en las cosas que han acontecido. Fíjense en las cosas que Él nos ha dicho. Fíjense aquí en este tabernáculo, ustedes entre los cuales nos hemos levantado. Ahora, voy a pedir que las cintas, muy bien, sigan grabando. Pero miren, esto lo voy a decir solamente para la gente del tabernáculo, ustedes que han estado aquí. Yo les reto a cualquiera de ustedes, en el nombre del Señor Jesús, que me señalen con el dedo una sola cosa de entre las centenares de cosas que han sido predichas aquí antes de que sucedieran, que no haya sucedido como fue dicho. Muéstrame una sola ocasión cuando Él haya dicho algo desde la plataforma o en cualquier parte que no haya sucedido perfectamente tal como Él lo dijo. ¿Cómo podría una mente humana ser así? Ciertamente que no. Cuando Él apareció allí, sobre el río, en la forma de una luz hace 33 años, en este junio que viene, ustedes ancianos recuerdan que les hablé desde niño de esa voz y esa luz. Y la gente pensaba que estaba un poco mal del cerebro. Pues probablemente yo hubiera pensado igual si alguien me hubiera dicho esas cosas. Pero ahora ya no hay por qué dudarlo. Y la Iglesia no lo ha dudado desde 1933, desde aquel día sobre el río donde yo estaba bautizando a centenares de personas. Recuerdo cuando el joven Marra me preguntó, Billy, ¿vas al río a zambullir a esa gente? Pequeño James Marra, creo que ya murió Jim. Me parece que fue asesinado, alguna mujer lo mató, pero él me hizo esa pregunta, ¿vas a zambullir a esa gente? Le respondí, no, Señor, los voy a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una mujer que iba en el grupo le dijo a otra mujer, le comentó algo al respecto. Dijo, a mí no me molestaría si me zambullen. Está bien, dijo, no me molesta. Le respondí, vuélvase y arrepiéntase porque usted no es digna de ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Esto no es algo para estar jugando. Es el Evangelio de Cristo, revelado por una comisión. La palabra. Ahora, si usted está diciendo puras tonterías, eso se puede aplicar a otro tiempo. Pero recuerden, es prometido en la palabra que esto sucedería. Y exactamente cómo sería. Y aquí está. Luego, aquel día, cuando ellos estaban parados frente al río, y el ángel del Señor, del cual les he dicho, parece una estrella o algo muy distante, pero luego se acercó. Les dije que aparecería, qué apariencia tenía esa luz esmeralda. Y bajó allí mismo al río donde yo estaba bautizando. Los comerciantes de la ciudad me preguntaron, ¿qué significa eso? Respondí, eso no fue para mí, eso fue para ustedes porque yo creo. Eso fue para beneficio de ustedes que Dios hizo eso. Para hacerles ver que les estoy diciendo la verdad, pues apenas siendo un joven, un muchacho, tenía como 21 años, ellos no iban a creer eso, pues era demasiado para un joven. Luego estaba pensando, aquí el hermano Robertson, uno de nuestros síndicos, lo vi hace rato, el otro día él me estaba contando de cuando estaba en Houston, cuando se tomó la fotografía que se veía allí. Yo estaba, en cuanto al debate, estaba a punto de decir algo al respecto la otra noche. El hermano Roy fue el único, junto con otro hombre, era el único que tenía grabadora entre toda esa gente. Era una de aquellas antiguas grabadoras de grabadora con alambre. Ahora ya veo al hermano Robertson y su esposa. Y esto, la señora Robertson estaba enferma. El hermano Roy fue un veterano, con las piernas destruidas y lo tuvieron por muerto. Él era un oficial en el ejército. Y un cañón alemán de calibre 88 le pegó al tanque donde iba y mató al que iba a su lado, y a él lo hizo pedazos, lo tendieron por muerto por mucho tiempo, y le dijeron que nunca podría caminar, porque hasta los nervios de las piernas estaban destrozados. Pero qué cosa, casi camina mejor que yo. Pero, ¿qué fue? Hubo algo que él vio, y se fue a Houston. Él estaba contando de su esposa. Él tiene el alambre, lo va a pasar a una cinta. Y después de esta serie de cultos, pues espero que él lo toque para todos ustedes. Y en esa antigua cinta de alambre, él tiene mis cultos de Houston. Luego su esposa, dijo él, lo tiene allí, y él no se había dado cuenta hasta hace poco. Ella estaba tan triste, ella estaba enferma y deseaba estar en la línea de oración. Ellos no me conocían, yo jamás los había visto en mi vida. Pero ella estaba sentada frente a una ventana ese día, mirando hacia afuera, y tan triste, ustedes saben, y perturbada, y deseosa de obtener una tarjeta de oración para entrar en la línea. Y sucedió que esa noche, o a la siguiente, o algo, ella consiguió lugar en la línea de oración, que fue creo que esa misma noche. Y ella consiguió lugar en la línea, y cuando llegó a la plataforma, el Espíritu Santo le dijo, pero usted no es de aquí, usted viene de una ciudad llamada New Albany. Y dijo, hoy estuvo usted sentada frente a una ventana, mirando hacia afuera y toda afligida en cuanto a obtener una tarjeta de oración. Y está en las cintas de hace muchos años. Y luego cuando comenzamos esa serie de cultos, cuando estuvo presente el Espíritu Santo, eso fue al comienzo de la serie, solo teníamos una asistencia como de 3,000 personas, pero luego subió a 8,000 y allí como a 30,000. Así que mientras yo hablaba en uno de los primeros cultos, yo dije, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero eso está en la cinta. Pero es que este va a ser uno de los momentos más sobresalientes de mi tiempo. Algo va a suceder durante estos cultos que será más grande de lo que cualquiera ha visto hasta ahora. Y fue como 8 o 9, 10 noches después de eso, que el ángel del Señor apareció ante como 30,000 personas y bajó y se tomó la foto. Allí está ahora mismo, la cual fue registrada en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que jamás haya sido fotografiado en todo el mundo. Luego hablé acerca de, ustedes saben, diciendo que a veces bajo el discernimiento, digo, una persona está con la sombra de la muerte. Hay una capucha oscura, una sombra, está a punto de morir. Y luego acá en East Pines o Southern Pines, creo que fue justamente cuando estuve allí en el último culto, estaba una dama sentada allí y algo le dijo, pronto, toma una fotografía mientras ya hablaba con la dama. Y allí estaba. Creo que estará colocada en el tablero de avisos. Ya ha estado por algún tiempo. Allí está esa capucha oscura sobre la dama. Tan pronto como el Espíritu Santo le hizo la declaración, ella tomó otra, ya no estaba. Dijo, usted será sanada. El Señor la ha sanado, el cáncer ya no existe. Y allí estaba, y ella fue sanada, ¿ven? Ahí lo tienen. Eso solamente sirve para mostrar que Dios conoce qué hora es del día. Nosotros no. Solamente nos toca obedecerle a Él. Ahora, podríamos continuar hablando, pero vamos ahora por un momento a repasar un poquito este sello anterior para así poder enlazarlo con este. Ahora un repaso por unos momentos, el primer sello. Notamos en la apertura del primer sello que Satanás tiene un superhombre religioso, un superhombre religioso. ¿Notaron el jinete del caballo blanco? Lo cual ellos se pensaba que eso era la iglesia primitiva en su marcha. Pues, oh, qué cosa, eso ha sido enseñado por años. Pero no puede ser. Ustedes fíjense bien en los demás cuando los juntemos todos. Luego verán dónde está la cosa. Ahora, hasta el momento yo no sé lo que serán los demás. Pero sé que tienen que cuadrar perfectamente por cuanto es la verdad. Es la verdad. Eso allí fue la jerarquía de la iglesia de Roma. Exactamente. Esta gente que piensa que los judíos son el anticristo, ciertamente están desviados por 1,000,000 de millas. Nunca vayan a pensar que los judíos son un anticristo. Sus ojos fueron cegados a propósito para que nosotros pudiéramos tener una manera de entrar, dándonos un tiempo de arrepentimiento. El anticristo es un gentil. Cierto, es un imitador de la verdad. Es anti, en contra. Ahora este gran superhombre, oh, cómo llegó a ser un gran hombre y por fin recibió un trono. Luego, después de recibir el trono, fue coronado. Y ahora, después de eso, fue adorado en lugar de Dios. Ahora, fíjense, antes que eso llegara a ser, quiero hacerles esta pregunta. ¿Quién fue? ¿Qué era eso que estaba en Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 que dijo que ese hombre vendría? ¿Cómo pudo ese hombre mirar a través de la edad y ver eso? Era el profeta de Dios, correcto. Porque él dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ustedes saben lo que es engañar. Un espíritu engañador en la iglesia es el clero. Espíritu engañador del clero. Obras de demonios. Hipocresías dentro de la iglesia. Impetuosos, infatuados. ¿Ven ustedes? Sabios, ilustres, inteligentes, que tendrán apariencia de piedad. Simplemente andar diciendo, pues somos cristianos, debemos ir a la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negando las revelaciones, el poder y las obras del Espíritu. A estos evita. ¿Ven? Ahora noten, él dijo, que de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas. Eso no indica que son mujeres llenas del Espíritu Santo. Mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias. Diversas concupiscencias, les encanta meterse a cualquier cosita donde pueden meterse en sociedades y vivir como quieran, lo que quieran hacer y aún decir, nosotros asistimos a la iglesia, somos tan buenas como los demás. Bailes, fiestas, se cortan el cabello, se pintan y aún dicen, somos pentecostales, somos tan buenas como los demás. Sus propias obras las identifican, los identifican. Noten, pero él dijo, hombres réprobos de entendimiento en cuanto a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Cuál es la cual es Cristo en cuanto a la verdad? Oh, usted domina a las mujeres, usted odia a las mujeres, usted hace esto y aquello. No, señor, eso no es correcto. Esa es una mentira. Yo no odio a las mujeres, no, señor. Ellas son mis hermanas, si son hermanas. Entonces, la cosa que yo... El amor es correctivo. Si no es correctivo, entonces no es amor. Si lo es, entonces, si es amor, es amor filio y no amor ágape. Les digo eso. Puede ser que tengan amor filio para alguna dama de buen parecer, pero el amor ágape es una cosa diferente. Ese es un amor que endereza el asunto y así encontrarse con Dios en algún lugar donde podemos vivir eternamente, ¿ven? Quizás no quise decir eso de una manera como se escuchó, pero ustedes saben lo que yo, ojalá lo entiendan. Muy bien, ahora, pero recuerden, él dijo, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también harán estos. Pero su insensatez pronto fue manifiesta. ¿Por qué? Cuando Moisés fue comisionado para hacer algo que parecía ser radical, sin embargo, él fue allá tan sincero como lo podía hacer. Y Dios le dijo que tomara esa vara y que la echara al suelo y se convertiría en una serpiente. Entonces él lo hizo para mostrarle lo que iba a suceder. Y ante Faraón se paró allí tal como Dios lo había comisionado y echó su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Y sin duda Faraón dijo, un truco barato de magos, y mandó que trajeran a Janes y Jambres. Dijo, nosotros podemos hacer esas cosas también. Y ellos echaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Ahora, ¿qué podía hacer Moisés? ¿Qué fue? Fue para mostrar que para cada cosa genuina de Dios, el diablo tiene una imitación. Ellos imitan para desviar a la gente. ¿Qué hizo Moisés? ¿Acaso dijo, bueno, pues parece que yo he errado, vale más me arrepiento? Él más bien se quedó quieto porque había llevado a cabo su comisión al pie de la letra. Luego de repente la serpiente Moisés se tragó a la otra. Bueno, ¿has pensado qué pasaría con la otra serpiente? ¿A dónde se fue? Moisés levantó la vara y se fue. Obró maravillas con la vara. Y esa serpiente estaba dentro de esa otra vara. ¿Ven? Es algo maravilloso, ¿no es así? Sí, señor. Ahora, el anticristo viene a luz gradualmente. Quiero que noten esto. Ahora, Cuando escuchen, ahora para mis amigos católicos, solo quédense quietos por unos momentos. Y también veremos dónde están los protestantes. ¿Y dónde estamos todos? Noten, la primera iglesia. Cuando la iglesia católica dice que ella es la primera, la iglesia original, están exactamente correctos. Lo fueron. Comenzaron en Pentecostés. Allí es donde comenzó la iglesia católica. Ahora, yo no creía eso hasta que lo leí, hasta que leí la historia y descubrí que así es. Ellos comenzaron en Pentecostés, pero ellos comenzaron a desviarse. Y ahora ustedes pueden ver dónde se encuentran. Y si los pentecostales siguen desviándose con la velocidad que ahora llevan, no tendrán que pasar por 2000 años. De aquí a 100 años estarán más distantes de lo que están los católicos. Correcto. Pero noten bien este jinete del caballo blanco. Ahora solamente estamos repasando este primer sello. Ahora noten, el jinete del caballo blanco cuando salió, él sirve en 3 etapas. El diablo, como lo probé la otra noche, está en una trinidad igual que Dios. Pero siempre es el mismo diablo en 3 etapas. Noten sus etapas. En la primera etapa él entró, el Espíritu Santo bajó y la gente tenía todas las cosas en común. Y sobre ellos estaba el Espíritu de Dios. Y los apóstoles iban de casa en casa, partiendo el pan con la gente. Y se obraron grandes señales y maravillas. Y luego de repente Satanás comenzó a causar que se levantara una murmuración. Luego, después de un tiempo, estos esclavos y la gente pobre de la tierra, los que habían recibido el Espíritu Santo, se fueron esparciendo a distintos lugares testificando. Les testificaron a sus amos y con el tiempo comenzaron a llegar como capitanes del ejército y las distintas personas. La gente célebre comenzó a ver la valentía, los milagros y las señales que estos hombres obraban. Así que ellos aceptaron el cristianismo. Bueno, entonces cuando él abrazó el cristianismo y se iba al lugar donde se estaban reuniendo, en un salón anticuado y oscuro, y batiendo las manos, gritando, hablando en lenguas y recibiendo mensajes, pues él no podía presentar eso a sus competidores o lo que fuera en su negocio. Él nunca lo llegaría a creer en esa forma. Ciertamente que no, así que lo tiene que adornar. Así que comenzaron a congregarse y comenzaron a pensar, ahora nosotros formaremos algo un poquito distinto. Y Jesús les dijo inmediatamente, allá en la primera edad de la iglesia, allí les dijo, aquí en el 2.º capítulo de Apocalipsis, tengo algo en contra de ti por causa de estos hechos de los Nicolaitas. Nico significa conquistar los laicos. En otras palabras, querían hacer, en vez de que todos fueran iguales, ellos querían destacar a un hombre más santo. Querían hacer alguna clase de... querían seguir el patrón del paganismo, de donde habían salido, y por fin lo hicieron. Pero fíjense, primero fue Nicolaita. El nicolaísmo es llamado anticristo en la Biblia, porque estaba en contra de la doctrina original de Cristo y los apóstoles. No quiero pronunciar el nombre de esta persona, es un hombre muy ilustre, pero ya hace algunos años estuve en uno de sus cultos. Él sabía que yo estaba presente porque le había estrechado la mano. Y él dijo, oh, ustedes saben, tenemos hoy los que se llaman pentecostales. Y dijo, ellos se basan en el libro de los Hechos. Y dijo, quiero que vean ustedes, los Hechos apenas fue el andamio para la iglesia. Pueden imaginarse a un hombre que ha estudiado la Biblia, un hombre anciano y noble, que había estudiado la Biblia al grado que lo había estudiado ese hombre, y que llegue a decir semejante cosa. Se oía, ni siquiera sonaba como que el Espíritu Santo. Pues no puede ser de ninguna manera. Porque cualquier persona con entendimiento común sabría que hechos de los apóstoles no fueron los hechos de los apóstoles. Fue más bien los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿No saben ustedes cómo fijamos todo eso en las edades de la iglesia? Esos 4 seres vivientes allí guardando el arca, Mateo, Marcos, Lucas y Juan parados allí vigilando eso. Y allí se encuentra lo que sucedió como resultado de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso fue lo que el árbol produjo, primera rama, y lo que sucedió. Si ese árbol llega a producir otra rama, tras ella escribirán otro libro de los Hechos. Porque vean ustedes, la misma vida tiene que estar presente en la misma cosa. Entonces, hoy cuando miramos nuestras iglesias denominacionales, metodista, bautista, presbiteriana, luterana, los así llamados Iglesia de Cristo y pentecostales y demás, ¿dónde hallamos eso? No se encuentra. Yo admito que los pentecostales tienen lo que más se asemeja porque están aquí en la edad de la Odisea. Ellos tuvieron la verdad y la rechazaron. Se volvieron tibios y Dios los vomitó de su boca. Eso exactamente según las Escrituras. Usted no puede hacer que las Escrituras mientan. Ellas siempre son la verdad. La única cosa, no trate de alinear sus pensamientos a más bien las Escrituras a sus pensamientos, pero alíñese usted con las Escrituras. Entonces usted estará moviéndose con Dios. No importa cuánto tenga que cortar y dejar a un lado, alíñese con eso. ¿Ven? Vean lo que hizo la primera vez. Que bajó. Bien, si Dios actuó así la primera vez, Él tiene que actuar igualmente la segunda vez. Tenía que actuar igual cada vez sucesivamente. De otra manera, actuó mal la primera vez. ¿Ven? Nosotros como mortales podemos errar, pero Dios no puede errar. La primera decisión de Dios es perfecta. Y la manera en que Él escogió hacer las cosas no puede haber ninguna otra manera mejor. Él no puede mejorarla porque es perfecta para comenzar. Si no es así, entonces Él no es infinito. Y si Él es infinito, entonces Él es omnisciente. Y si Él es omnisciente, entonces Él es omnipotente. Amén. Tiene que serlo para ser Dios. ¿Eh? Así que usted no puede decir, Él aprendió más. Él no aprendió más. Él es la mera fuente de toda sabiduría. ¿Eh? Nuestra sabiduría aquí proviene de Satanás. La heredamos desde el Edén, donde fue canjeada la fe por la sabiduría. Eva lo hizo. Ahora, en primer lugar, él fue llamado anticristo. En la segunda etapa fue llamado el falso profeta, porque ese espíritu entre la gente llegó a encarnarse. Recuerden, el jinete del caballo blanco no tenía corona cuando comenzó, pero luego le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque para comenzar, él fue el espíritu nicolaita, y luego se encarnó en un hombre, y luego fue coronado, y recibió un trono y fue coronado. Y luego sirvió allí por mucho tiempo, como veremos a medida que se abran los sellos. Y luego descubrimos después de ese largo tiempo que Satanás fue echado del cielo. Él descendió, según las Escrituras, y se entronizó. Se entroniza en aquel hombre. Se entroniza en aquel hombre y llega a ser una bestia. Él tenía poder supremo, así de esa manera, que hizo todos los milagros y todo. O las matanzas y peleas tan sangrientas que Roma podía producir. Muy bien. Mató por el cruel castigo romano. Aquí, ¿cómo podríamos entrar en unas Escrituras? Recuerden, Jesucristo murió bajo el castigo de Roma. La pena capital. El mensaje que tengo en mi corazón para predicar este próximo Viernes Santo por la tarde se trata de estas cuatro palabras. Allí ellos le crucificaron. Allí, el lugar más santo y religioso de todo el mundo era Jerusalén. Ellos, las personas más santas, se supone, de todo el mundo, los judíos. Allí ellos crucificaron el castigo más cruel que Roma pudo producir. Le crucificaron. ¿Qué? La persona más grandiosa que jamás ha vivido. Allí ellos le crucificaron. ¡Qué cosa! Dios me ayude a hablarlo correctamente a esos hombres de negocio para que vean en dónde están parados. Ahora, no para ser diferente ni para ser crudo, sino para sacudirlos a tal grado que esos hermanos puedan ver que sus dignatarios y santísimos padres y demás cosas que están imprimiendo en su revista mensual de los hombres, todo es pura bobería. Los cristianos no deben llamar a ningún hombre padre. Ellos comenzaron con eso. He intentado ayudarles en todo lo que pueda. Ustedes saben hasta dónde llegan estas fintas, así que he terminado. Ciertamente ya no tendré nada más que ver con eso. Muy bien. Primero, recuerden a Cristo. Primero, como nicolaita. ¿Y qué fue lo que pidió la edad nicolaita? Pidieron apartarse de esa gente que gritaba tanto y batían las manos y como que actuaban vergonzosamente. como en el día de Pentecostés, cuando actuaban como borrachos, tambaleando en el espíritu y cosas. Ellos no querían nada de eso, decían estaban borrachos. Y cuando la gente es célebre, escuchen, no se les vaya a pasar por alto, puede hacer que les suene como una locura, pero es la verdad. Cuando los dignatarios comenzaron a entrar, ellos no pudieron humillarse a eso. Lo que hace que Dios sea tan grande es que siendo tan grande es capaz de humillarse. En eso está su grandeza. No hay nada más grande. Y Él se humilló hasta lo más sumo, donde ningún ser humano lo ha hecho alguna vez. Él era el Rey del Cielo, y Él vino a la ciudad más baja en la tierra, Jericó, y llegó a un nivel tan bajo que hasta el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo. ¿Correcto? Fue Zaqueo, correcto. Le llamaron del nombre más vil que un humano podría ser llamado. Un hechicero, un diablo, Belcebú. Así pensaba el mundo de él. Murió la muerte más cruel. No tuvo ni lugar donde recostar su cabeza. Fue echada de todas las organizaciones. Pero cuando Dios lo exaltó tan alto, que tenía que mirar para abajo para ver el cielo. ¿Ven cómo es? Dios en humildad. ¿Ven? Y le dio un nombre tan grande, que por ese nombre es llamada toda la familia en el cielo y toda la familia en la tierra. Toda la familia sobre la tierra es llamada Jesús. Toda la familia en el cielo es llamada Jesús. Y tal es el nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ya sea aquí o en el infierno. El infierno inclinará ante ello. Todo lo demás inclinará ante ello. ¿Ven? Pero primero tuvo que ser humilde. Luego llegó a ser grande. Deje que Dios exalte. El que se humilla, Dios lo exaltará. ¿Ven? Ahora, notamos que este espíritu nicolaita deseaba sabiduría, ser más inteligente. Tenía que razonar las cosas como sucedió en el Edén. Razonar en contra de la palabra de Dios por la sabiduría. Y la iglesia lo aceptó. ¿Qué fue? Ahora digamos, tomemos por ejemplo esta iglesia, un grupo de gente como nosotros, suponiendo que no fuésemos llenos del Espíritu, y supongamos que, ahora, nada en contra del alcalde de esta ciudad, no creo que lo conozco, el señor Bodorf, ¿todavía es el alcalde, el señor Bodorf? El señor Bodorf es un amigo mío, pero digamos que el alcalde de la ciudad y toda la fuerza policial y demás personas importantes en esta ciudad, que ellos todos asistieran aquí. De repente, si tuvieran una cosa pequeña en la cabeza y comenzaran a hablar con la junta directiva y con la gente, y dirían, ¿saben ustedes? Esto aquí debiera ser diferente. Si ustedes no están llenos del Espíritu y no tienen un hombre lleno del Espíritu detrás del púlpito, de repente estarán complaciendo los deseos de esta gente. Quizás no sea esta generación, quizás sea en la próxima. Y así es como comenzó la cosa. ¿Ven? ¿Por qué? Porque decían, miren, esto es razonable y ustedes le podrían atención. Supongamos que alguien entrara aquí y dijera, esta iglesia es demasiado pequeña, edifiquemos una iglesia grande. Yo les construiré una acá que valdrá mucho dinero, $500,000. Eso se invertirá. Yo lo voy a anunciar por la radio. Cuando hacen eso, entonces siempre tienen algo que decir. 90% de las veces. Ustedes conocen a esos tipos. De repente, ustedes notarán que si alguien hace eso, entonces él maneja las cosas. Usted no puede decir nada porque el hermano don fulano es el que ha financiado esta iglesia. ¿Ven? Y luego emplean a un sabelotodo de algún seminario que no sabe la primera cosa en cuanto a Dios. Y él siempre tratará de complacer a este tipo, porque le compra un carro nuevo cada año, y lo deja pasear, y le compra esto y aquello. Así fue exactamente como comenzó la cosa. Correcto. Noten, sabiduría y astucia. Decían, ahora miren, no es razonable que nuestras mujeres, ¿qué tanto importa cómo llevan el cabello? Pero la Biblia dice que sí tiene importancia. Fíjense en esa sola cosa. Fuera de centenares de cosas más. ¿Ven? Sí importa. Dios dijo que importaba. Así que es importante. Pero vean, si ellos así lo comienzan con la junta de síndicos y los diáconos y todos, entonces de repente el pastor se mete o tiene que salir. Eso es todo. Porque es el pueblo que lo tomó por votación. Muy bien, ahora note, ese espíritu comenzó a moverse y la iglesia que tenía tantos dignatarios, tantas cosas grandes y tanto dinero invertido, que con el tiempo le pusieron atención a eso y lo aceptaron. La astucia del diablo. Y esa fue la misma cosa que hizo Eva en el huerto del Edén. Ahora escúchelo. Correcto, miren, la mujer natural, la novia de Adán, antes de que él la conociera como su esposa, ella ya había caído por la trama de Satanás en contra de la palabra de Dios al razonarla. Antes que Adán viviera con Eva como su esposa, Satanás ya le había ganado. Correcto. Ustedes escucharon el árbol novia que prediqué. Allí hablamos de eso, ¿bien? Ahora noten, Eva cayó allá por el razonamiento. Ahora el Satanás trató de razonar. Dijo, pero el Señor dijo. Dijo, oh, pero tú sabes que el Señor seguramente no hará eso, ¿ves? Quieres ser sabia, quieres saber algo. Pero no eres nada más que una muchachita tonta, ¿ves? Debes aprender algo. Si ese no es Satanás. O qué cosa, si no lo son algunos de los modernos de hoy. Oh, son unos fanáticos, no les hagan caso, no vayan, men. Ahora, la primera esposa natural de la raza humana, antes que su esposo la conociera, ella cayó de la gracia por escuchar la mentira de Satanás después que Dios la tenía fortificada detrás de su palabra. Si ella se hubiera quedado detrás de la palabra, ella nunca hubiera caído. Ahora, noten, eso es en lo natural, la mujer natural. ¿Y cuál fue la maldición? La verdadera maldición por haberse salido de detrás de la palabra de Dios. La recuerden, ella creyó el 98%. Pero uno solo tiene que dejar escapar una sola cosa. Se lo creyó casi todo, ¿cierto? Y decía algo, y Satanás admitía que era la verdad. Si él puede meterlo a usted en una sola esquina, eso es todo lo que él quiere. Solo torcer la bala un poquito en esta dirección y entonces no darán el blanco. ¿Ven? Eso es todo. Ahora ya lo creyó en una gran parte, pero sin embargo, erró. Ahora, y el resultado de haber dejado la palabra por causa de un pequeño razonamiento, pues usted dirá, ¿qué de las mujeres? Oh, ¿por qué quiere usted hablar de algo así? Pero cualquiera de esas cositas, ¿qué tanto importa o no sea la evidencia inicial? Porque allá hay algo al respecto, no tiene, eso tiene que ser enderezado, pero por casi 7 edades de la iglesia hemos conjeturado, pero ha llegado la hora cuando Dios lo habla. No solamente lo habla, sino que lo muestra y lo vindica y lo prueba. Correcto. Si no lo hace, entonces no es Dios. Eso es todo. Dios respalda su palabra. Ahora noten, la mujer natural causó muerte natural porque puso atención al razonamiento para hacerse sabia. Para hacerse sabia, en vez de quedarse detrás de la palabra y hacer lo que Dios le mandaba. Ella deseaba sabiduría y ser sabia, y puso atención al razonamiento, y en eso perdió toda la raza humana. ¿Ven? Ahora, esta vez, la mujer espiritual, la novia de Cristo, que comenzó en el día de Pentecostés, con la iglesia apostólica primitiva, perdió lo mismo en el concilio de Nicea. Usted sabe que eso es la verdad. Y en el concilio de Nicea, cuando ella cambió su primogenitura espiritual para aceptar los enormes templos y demás cosas que Constantino les ofrecía en aquel tiempo, y ella vendió su primogenitura escritural por un lote de dogmas romanos. Ahora, eso es muy duro para los católicos, pero los protestantes han hecho lo mismo y están representados aquí en la Biblia como hijas de la ramera. Exactamente, todas ellas. No hay excusas. Pero entre todo eso siempre ha habido un pequeño remanente para formar la novia. Noten, ella perdió su primogenitura aún antes que su esposo la conociera. ¿Ven? Antes del matrimonio, había perdido sus virtudes. Y ahora ustedes recuerdan, ella dijo, yo estoy sentada como reina, no tengo necesidad de nada. En la edad de la Odisea, estoy enriquecida con bienes y demás cosas. Y oh, el mundo entero me admira, yo soy la gran iglesia santa y tantas cosas, somos esto, la edad entera. Él dijo, no sabes que eres una desnuda, miserable, ciega, desventurada, pobre, y no lo sabes. Esa es su condición. Ahora, si el Espíritu Santo dijo que así serían las condiciones en los últimos días, entonces así son. No hay manera de evitarlo, así es. Ahora, fíjense. Ahora, cuando ella ya vendió su primogenitura, su virtuoso derecho a la palabra, ¿qué hizo? Cuando Eva hizo aquello, ya perdió la creación. Toda la creación cayó bajo ella. Ahora noten, y cuando la iglesia lo hizo, cuando aceptaron los dogmas en vez del Espíritu y la palabra, eso maldijo todo el sistema. Todo sistema denominacional que alguna vez existió o que ha de existir, vino bajo maldición y cayó. Porque no hay otra manera. Cuando se reúnen varios hombres para regular alguna cosa, uno tiene ideas para acá, y otro tiene ideas para allá, y otro tiene ideas para acá, y juntan todo eso, lo mezclan todo eso, y entonces tienen un cierto resultado. Eso es exactamente lo que hicieron en el Concilio de Nicea. Eso es exactamente lo que hacen en la Iglesia Metodista, la Presbiteriana, la Iglesia de Cristo y todas las demás. Cualquier hombre, no importa lo que Dios le revele, él tiene que enseñarlo según sus credenciales, según sus credos, o de otra manera lo echarán. Ahora no traten de decirme, ya lo experimenté, y lo sé, y exactamente así ha ocurrido, así que la cosa entera está bajo maldición. Con razón el ángel dijo, salid de entre ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas. Pues ella está maldecida, tiene que sufrir la maldición de la ira de Dios, porque vendió su virtud y su derecho. Pero, oh, qué cosa. Pero recuerden, viendo toda esta condición, pero Dios prometió en Joel 2:25, se lo desean apuntar, en los últimos días cuando Él dijo lo que la oruga dejó, se lo comió el revoltón, y lo que dejó el revoltón se lo comió la langosta, y lo que se comió la langosta, así sucesivamente, un insecto tras otro, había venido comiendo de esa iglesia hasta que dejaron el tronco solamente. Miren, lo que dejaron los romanos, se lo comieron los luteranos. Lo que dejaron los luteranos, se lo comieron los metodistas. Y lo que dejaron los metodistas, se lo comieron los pentecostales. Hasta que ahora queda solamente el tronco. ¿Y saben qué? Miren cerca de estos gusanos, el revoltón, la oruga y demás, y estudienlo bien en el libro. Y vean, es el mismo gusano, solo que en distintas etapas. Retengan eso. Es igual con estos sellos. Son los mismos gusanos. Lo van a ver cuando lo expongamos. Así que se los diré ahora. Es el mismo gusano todo el tiempo. 4 de esos gusanos y 4 acá, y allí están. Son la misma cosa, es el mismo espíritu. Lo que uno dejó, se lo comió el otro, el siguiente, y lo que este dejó, se lo comió el siguiente, y así hasta que no queda nada más que el tronco. Pero Joel dijo, pero yo os restituiré, dice el Señor, todos los años que se comió la oruga. ¿Qué es? ¿Cómo lo va a lograr? Si comenzó anticristo, al estar en contra de las enseñanzas de Cristo que aceptaron dogmas en lugar de la palabra, y a través de los años los reformadores han hecho un esfuerzo, como dice la Biblia, pero en los últimos días, cuando comenzare, en Apocalipsis 10:1 al 7, él dijo, los misterios de Dios serán consumados en los últimos días al tocar la trompeta del séptimo ángel. Malaquías 4 dice que él enviaría a Elías antes de que venga el día terrible sobre la tierra, cuando él la queme como un horno, como en un horno, y él restauraría y traería de nuevo los hijos a la fe de los padres. La fe pentecostal, apostólica y original fue prometida ser restaurada. Ahora eso es tan claro como las escrituras lo pueden decir. Ahora está prometido. Y si estamos en los últimos días, algo tiene que suceder. Y está sucediendo. Y lo estamos viendo. Noten la Trinidad de Satanás, misma persona viniendo, encarnándose de uno a otro, así es como hicieron esos gusanos, de uno a otro, exactamente. Nicolaita, anticristo espiritual. El Papa, falso profeta. Bestia, el diablo mismo encarnado. No lo puede hacer. Ahora mantengan eso en mente al seguir esto. Verán a estos jinetes llegar directamente a ese punto. ¿Ven? Les estoy mostrando un cuadro. Si lo tuvieran sobre el pizarrón podrían entender mejor. ¿Ven? Estoy vigilando. Ahora primero recuerden esto. La primera cosa que él es un espíritu anticristo. Juan nos dijo eso. Hijitos, el espíritu del anticristo ya ha comenzado a hablar en los hijos de desobediencia. Esa cosa ya había comenzado. Luego en la próxima edad de la iglesia llegó a ser un dicho. Y para la próxima edad de la iglesia ya era una doctrina. Y para la próxima edad de la iglesia fue coronada. Ahora, ¿no es eso tan claro como se pudiera leer en cualquier parte? Vean, allí venía. En primer lugar fue llamado, ¿qué fue llamado? Espíritu de anticristo porque estaba en contra de la palabra. Allí comenzó. Eso es exactamente lo que condenó la cosa entera, apartándose de la palabra de Dios. No fue porque un cierto día Eva le haya dado una paliza a Caín. ¿Ven? Esa no fue la causa. La primera cosa que echó a perder todo fue que ella se apartó de la palabra. Ella se apartó de la palabra. Y la primera cosa que dio comienzo a la prostitución en la iglesia del Dios viviente, la novia de Cristo, fue cuando ella se apartó de la palabra y aceptó los dogmas romanos en vez de la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado con cada organización? Hicieron lo mismo. Ahora, él prometió que en los últimos días proveería una manera para restaurar. La palabra del Señor bajaría sobre la tierra, como Él lo hizo en el principio, y restauraría de nuevo, ¿qué? Lo que comenzó, en contra de la palabra. ¿Y qué debe hacer este individuo cuando viene ungido con el Espíritu de Dios? Simplemente traerá la fe de los hijos nuevamente a los padres. Así es como restaura. Y cuando usted tiene esta misma palabra en el mismo lugar como fue acá, entonces hará la misma cosa. Jesús dijo, si alguno es mío, y el que creyera en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Cuando le pidieron que hiciera ciertas cosas, él dijo, yo hago únicamente lo que el Padre me muestra, no hago nada sin que primero lo vea. Cuando veo al Padre hacer algo, yo también lo hago. El Padre trabaja y yo trabajo. ¿Ven? ¿No lo pueden ver? Pues es tan claro como leer un periódico. Ahora, primero él llegó a ser un anticristo. Ahora, no podía ser anticristo únicamente en espíritu. Luego él llegó a ser un anticristo y ese espíritu tomó a un hombre que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu anticristo estaba haciendo y luego llegó a ser un falso profeta para el espíritu anticristo. Ahora, ¿qué de un hombre en una organización? Hagan lo que les guste. Yo no sé lo que piensan al respecto. Bien, pero finalmente llega a ser una bestia. Esperen y entraremos en eso más adelante. Muy bien. Ahora, si es la trinidad de Satanás, siempre el mismo Satanás. Satanás, espíritu de anticristo. Espíritu de anticristo encarnado, falso profeta. Luego llega a ser la bestia. ¿Ven? Cuando, no un demonio que estaba en aquel anticristo, pero cuando Satanás mismo es echado fuera, él baja y se apodera del lugar que ocupaba el demonio. Entonces el diablo es encarnado en un hombre. Solo es que se repite. Eso es lo que era Judas Iscariote. ¿Y qué hizo él? ¿Fue él uno de los que estaban en contra de Cristo? Más bien fue el tesorero. Él fue el tesorero, caminaba a su lado, ¿cierto? Caminaba junto con los demás, salió, echó fuera demonios, se hizo exactamente igual como ellos. Y Cristo fue el Dios encarnado. Dios encarnado en carne, Emanuel. Y Judas era el hijo de perdición. Y Jesús era el hijo de Dios. Dios encarnado y el diablo encarnado. Algunas personas pueden ver solamente 3 cruces en aquel tiempo, pero eran 4. Eran 3 sobre el Gólgota que podemos ver. Jesús en el centro, con un ladrón a su izquierda y otro ladrón a su derecha. Y fíjense, un ladrón le dijo al otro, o le dijo a Jesús, sí. Ahora, ustedes saben que él es la palabra, pero si tú eres la palabra, ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no haces algo al respecto? Es la misma cosa hoy. ¿No han oído a sus diablos que llegan por allí y dicen, si usted cree en sanidad divina, pues aquí está un ciego? ¿Por qué no le abre los ojos? Vuélvame ciego, vuélvame ciego. Es el mismo diablo, ¿eh? Bájate de la cruz y te creeremos. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es el mismo diablo. Simplemente aléjese de ellos. Así lo hizo Jesús. Él no hizo payasadas para nadie. Pusieron un trapo sobre sus manos, sobre sus ojos preciosos, así, y tomaron un palo y le pegaron en la cabeza. Le dijeron, dinos, si eres profeta, dinos quién te pegó. Y entre tanto se cambiaban el palo entre ellos. Ahora dinos quién te pegó y te creeremos que eres profeta. Él ni siquiera abrió su boca. Se quedó allí sentado. Él no hace payasadas, solamente obró según lo que le mostraba el Padre. ¿Eh? Les permitió que siguieran su tiempo, venía. No se preocupen. Ahora ellos tocaron su vestidura y no sintieron ninguna virtud, pero una pobre mujer que tenía una necesidad apenas tocó el borde de su vestidura. Se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Qué fue? Un toque muy distinto. Todo depende de la manera en que usted lo toca, ¿ve? ¿Ven? Ahora, a medida como Satanás se ha encarnado del anticristo, al falso profeta, y en los días de los judíos era anticristo, entre la iglesia primitiva, en las edades del oscurantismo llegó a ser un falso profeta para el mundo. La pueden ver a ella con la copa de iniquidad. Ahora, eso es para la presente edad de la iglesia, pero en la edad después que la novia suba a su hogar, llega a ser una bestia, llega a ser el diablo encarnado, el dragón rojo mismo. ¡Oh, qué cosa! No pueden ver lo que quiero decir. Entonces, él será encarnado en su pueblo. Él tiene a su pueblo atado por su poder. El falso profeta ha profetizado y ellos cayeron en la trampa. Han sido entregados a un poder engañoso para que crean la mentira y así sean condenados. Negando la palabra, pero con una apariencia de piedad. Dios obra su lugar en una trinidad. Justificación, santificación y encarnándose en su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo. El diablo igual, solo procurando tipificar a Cristo. Oh, Satanás se encarna. Fíjense, Satanás, cuando Jesús mismo se encarna en su pueblo, entonces la misma vida que estaba en Cristo está en la persona. ¿Cómo sería si usted sacara la vida de una planta de uva y la colocara en una planta de calabaza? Ya no produciría calabazas, sino uvas. ¿Cómo sería si sacara la vida de un árbol de durazno y lo colocara en un árbol de pera? ¿Produciría peras? No, produciría duraznos. La vida muestra lo que es. ¿Ven? Cuando usted escucha gente decir que tiene el Espíritu Santo y luego niegan la palabra, pues algo anda mal. El Espíritu Santo escribió la palabra. Y Jesús dijo esto, si un hombre tiene mi Espíritu, Él hará mis obras. ¿Lo desean leer? ¿Lo desean apuntar? Está en San Juan 14:12. Sí, bien. El que en mí cree las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Eh? Luego lo santifica y lo limpia para que pueda pararse ante Dios. Esa gotita de tinta cae allí y lo transporta al otro lado del abismo. ¿Eh? Ahora miren, cuando Satanás se encarna en sus súbditos, ellos hacen las obras que él hizo. ¿No lo ven? ¿Qué hizo él? Vino a esa mujer inocente para engañarla. Eso es exactamente lo que hacen algunos de estos diablos hoy. Entran a un lugar y dicen, un pastorcito apenas está comenzando en algún lugar. Llegan y dicen, oh, si usted se une con nosotros. La misma obra diabólica del diablo. Ahora, esa es la verdad. Cuando Satanás se encarna en su iglesia para ser un diablo, entonces tales son los que asesinan y matan y demás cosas. Porque Satanás es un asesino desde el principio, un mentiroso y... ¿ven? Muy bien. ¿Qué hará Satanás cuando llegue a encarnarse entre la gente? Es su deber ser astuto. Él es astuto. Escudriñen la Biblia y muéstrenme dónde Dios alguna vez haya lidiado con gente intelectual. Escudriñen bien y vean si no son los intelectuales los que siempre son poseídos de demonios. Es un dicho muy pesado, pero es la verdad. Yo les reto que tomen el linaje de Abel y de Caín. Y recorra cada uno por 14 generaciones para que vea cuál está del lado de los intelectuales y cuál está del lado de los humildes. Sí. ¿Por qué no escogió Jesús a tales personas? Él escogió pescadores y hombres que ni podían firmar su propio nombre para colocarlos a la cabeza de su iglesia. Correcto. La sabiduría no es nada. Está en contra de Cristo. La sabiduría mundana está en contra de Cristo siempre. Jesús nunca nos mandó a levantar seminarios. Jamás lo hizo. Ni escuelas bíblicas. Más bien dijo, predica la palabra. Predicad el evangelio. Y luego si él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren, entonces tendrá que tener el... En otras palabras, él dijo, anda, demuestra el poder de Dios a todas las naciones. Ahora miren, la obra de Satanás es de pervertir la palabra de Dios hacia el razonamiento de sabiduría. Oh, qué cosa. Luego, él marca a sus súbditos al rechazar la palabra original. Ahora, ¿me permiten un poco más para terminar esto? No quiero que se les pase. Permítanme mostrarles el tipo para que lo puedan ver todo en tipo y en la palabra y todo. No deben irse de aquí confundidos. El Antiguo Testamento, cuando un hombre había sido vendido como esclavo, cada 50 años llegaba un año de jubileo, el año 49 y luego el año de jubileo. Cuando el esclavo oía esto y quería ser libre, no había nada que podía impedirle su libertad. Podía tirar su azadón al suelo y decir hasta luego, y se iba a casa, a su casa. La trompeta sonaba, correcto, pero si no quería irse y estaba satisfecho con su amo, entonces lo llevaban al templo y tomando una lesna, todos ustedes saben lo que es una lesna, y le presionaban la oreja y le abrían un hueco en el oído, en la oreja, y esa era una marca que nunca podía irse. Nunca. ¿Es correcto? Él tenía que servirle a aquel amo de allí en adelante. No importaba cuántas veces más sonaba el jubileo o lo que sucediera, él absolutamente había vendido su primogenitura de ser libre. Y cuando un hombre rechaza la verdad del evangelio, Satanás lo marca. ¿Dónde? En su oído. Lo hace sordo para que no pueda jamás escuchar la verdad y queda sin esperanza. Él se queda con el grupo con el cual se encuentra, si no escucha la verdad. No. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera. Dios también marca a los suyos cuando vienen. Dios marca a los suyos al vindicar su palabra prometida a través de ellos. Exactamente. San Juan 14:12 y Marcos 16 si lo desean apuntar. Donde Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, vamos veamos eso de cerca por unos momentos. ¿Estaba bromeando él? Lo dijo solamente para los apóstoles, como algunos tratan de decir. Fíjense, lean los versículos anteriores. ¿Y por dónde? Todo el mundo. Predicad este evangelio ¿a quién? Toda criatura. No hemos cumplido ni con la tercera parte todavía. Estas señales seguirán por todo el mundo, a toda criatura, donde quiera que se predique este evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeren, no solamente unos poquitos. Una vez un hombre me dijo, Dios dio el don de sanidad a los 12 apóstoles únicamente. Y aquí hay varios hermanos presentes que estaban aquí sentados cuando él se levantó para decir eso. Unos cuantos momentos él se hartó. Así que noten, a todo el mundo y a toda criatura, estas señales les seguirán. No vayan a aceptar la marca de incredulidad de Satanás. Ahora, él la pondrá sobre usted aún en esta misma noche si pudiera hacerlo. Él lo pondrá a usted contra la pared y usted se irá de aquí diciendo, pues no, estoy convencido de todo eso. Vaya usted a casa y estúdielo. Y luego sea sincero, llore. Porque en esta hora tan sagrada, todo es demasiado, es perfectamente escritural. Por muchos años ha sido así, y ha sido probado, y hemos llegado a esto. Y esta es la hora. Este es el tiempo. Ahora, no permitan que les marquen el oído con su marca de incredulidad, ¿eh? Porque él fue un incrédulo desde el principio. Él lo dudó. Muy bien. Oh, ni siquiera permita, no permitan que él tome las escrituras y con su sabiduría las tuerza, y que las tuerza y las pervierta con su propia sabiduría en poderes de razonamiento. Quédese usted humilde y diga, Dios así lo dijo y no hay nada más que decir. Oh, ahora vamos. Se nos va a hacer demasiado tarde. Vale más que paremos aquí y demos comienzo. Ahora lleguemos al segundo sello. Cuando el Cordero inmolado y resucitado abrió esto, y el segundo ser viviente, semejante a un becerro, dijo, ven y ve lo que es el misterio del sello. Ahora lo obtenemos. Recuerden, el Cordero tiene que abrir cada sello. Y el segundo ser viviente, si lo han notado en la rutina de donde acabamos de pasar con las edades de la iglesia, lo mismo. El segundo, primero fue un león, el siguiente fue un becerro, o buey, o algo. Y este ser viviente dijo, ven y mira. Ahora, cuando el Cordero abrió el sello, y él fue para ver. Cuando se asomó, ¿qué sucedió? Veamos lo que halló. Ven y mira que hay un misterio sellado que ha estado aquí por 2000 años. Vamos a ver lo que es. Ahora encontramos aquí que él vio ¿qué? Un caballo bermejo que salió. Ahora, según mi entendimiento, esta gran espada que tenía en la mano. Ahora tenemos como 3 cosas para considerar en los próximos 15 a 20 minutos. Veamos para ver lo que dice aquí. Y salió, el 4.º versículo, salió otro caballo bermejo. El primero fue blanco. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, aquí hay símbolos, y queremos estudiarlos detalladamente. Pero según mi entendimiento, lo mejor que conozco, Jesús predijo esta misma cosa en Mateo 24. ¿Ven? Él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y rumores de guerras y más guerras, pero todavía estas cosas no son aún, todavía no es el tiempo. Vean, le hicieron 3 preguntas a Jesús, ¿ven? Y él se las contestó en 3 preguntas. Allí es donde se enredan muchos de nuestros hermanos, tratando de colocar los hermanos adventistas en cuanto al 7º día y las demás cosas allá, más hay de las que estén en cintas y de las que crían y las puertas estarán cerradas en el día de reposo y tales cosas. Por eso no tiene ninguna relación con la pregunta, de ninguna manera. Él está dando respuesta a lo que ellos habían preguntado, pero no lo aplicó todo a los últimos días. Él dijo, oiréis. Ahora estamos tratando sobre esta cosa aquí, llegaremos a más de ello en las noches venideras. Miren, él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y demás cosas, pero todo esto todavía no es. Entonces ellos volverán de nuevo y os entregarán y demás cosas. Oh, todo eso aún no ha llegado. Pero cuando él llegó al tiempo, cuando les iba a hablar tocante a lo que le habían preguntado del fin del mundo, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo será que no habrá una piedra sobre otra? ¿Cuál será la señal? ¿Y cuándo llegará el fin del mundo? Le preguntaron 3 cosas. Entonces, cuando él llegó al fin del mundo, él dijo, cuando viereis la higuera, que su rama está tierna, entonces sabréis que el tiempo está a la puerta. Y es cierto, os digo que esta generación no pasará hasta que todo acontezca. O el incrédulo sin la interpretación le encanta hablar de eso. Él dijo, esta generación, no la generación a la cual estaba hablando, sino la generación que viera la higuera brotar sus hojas. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Veamos esta cosa cara a cara. Israel ahora es una nación por primera vez en 2500 años. La bandera más antigua de todo el mundo se halla sobre Jerusalén esta misma noche. Israel está en su propia patria. Una vez aquí un hermano que quería ser un misionero, sintió ir como misionero a los judíos. Le dije, quizás usted comienza uno y otro. Oh, la gente piensa que toda la nación. No, señor. Israel será convertida como una nación entera, no como individuos. Una nación nacerá en un día. Eso es Israel. Todo Israel será salvo. Simplemente recuerden eso. Pablo lo dijo. Todo Israel es salvo. Ahora noten, todo Israel, exactamente bien. Ahora, noten esto. Pero, dijo él, cuando viereis la higuera y los demás árboles comenzando a echar su flor. Ahora fíjense, nunca ha habido un tiempo en los judíos, en los últimos 2500 años, que Israel viniera a su propia tierra. Tenemos la película 3 minutos para la medianoche. Ustedes saben, allí está como una nación con su bandera, con la estrella de David, con las 6 puntas y todas estas cosas. ¿Ha habido un tiempo cuando las denominaciones hayan tenido avivamientos como los han tenido en estos años? Estudienlo bien. Estamos aquí en casa. ¿Cuándo florecieron las denominaciones bajo el ministerio de un hombre como han prosperado bajo el ministerio de Billy Graham? Los metodistas, bautistas y demás. ¿Cuándo jamás ha habido un hombre, escudriñen la historia, que viniera a la iglesia formal con un nombre que termine en H-A-M? Les pregunto. A-B-R-H-A-M. Ahora fíjense, el nombre de Abraham tiene 7 letras. A-B-R-A-H-A-M. Pero nuestro hermano Billy Graham tiene G-R-A-H-A-M, 6, no las 7. El mundo. Allí es donde él está predicando. En la iglesia natural. La iglesia natural fue Lot, allá en Sodoma. Y cuando este individuo fue allá y predicó, les cegó con el evangelio. Pero hubo uno que se quedó con Abraham. Y Abraham lo llamó Elohim, Señor. Para cuando Abraham vio que venían 3, él dijo, mi Señor. Cuando lo vio que venía 2, él dijo, mis señores. Ahí está la diferencia. ¿Pueden ver esa obra trinitaria? Jesús dijo, como fue en los días de Lot. ¿Pueden ver eso? Noten. Cuéntenlo. Ahora, hubo uno que vino a la iglesia espiritual, la novia, Abraham, que para comenzar no estaba en Sodoma. Y noten lo que él hizo. Él no anduvo predicando como ellos. Él los instruyó, pero luego les mostró una señal. Él obró la señal del Mesías. Él volteó su espalda hacia la tienda y dijo, Abraham. Recuerden, su nombre en realidad apenas unos días antes había sido Abraham. Pero él le dice, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Unos días antes se llamaba Sarai. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, Abraham, nuevamente, nuevamente, ahí está el pronombre personal. Yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que te he hecho. Pueden ver lo que era. Un hombre con ropa polvorienta comiendo la carne del ternero, bebiendo la leche de la vaca, comiendo pan de maíz. El Señor Dios, Elohim, manifestado en carne. Prometió manifestarse en carne otra vez en los últimos días. Noten. Noten. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Está en la tienda detrás de ti, dijo, te voy a visitar. Y la dama, desde luego ya siendo casi de 100 años, se rió entre sí. Allá en la tienda, detrás de las cortinas en la tienda, dijo, yo siendo una anciana. Con ello ya había cesado eso entre esposa y marido desde hacía muchos años. Ustedes saben, porque ella tenía 100 años y ella 90. Dijo, pues, eso nunca sucederá. Entonces él dijo, ¿por qué se ha reído ella? Con las espaldas hacia la tienda. ¿Por qué se ha reído ella diciendo cómo pueden ser estas cosas? ¿Ven? Él le mostró una señal. Ahora, él promete que eso se repetirá en el tiempo del fin, nuevamente. Y los 2 hombres fueron allá y predicaron la palabra y les dijeron que huyeran de allí y ese lugar se iba a quemar y demás cosas, y así fue. Y lo salió tambaleando la iglesia natural, allá en el pecado, en la suciedad, pero aún luchando en sus programas organizacionales. Pero la novia, aquel hombre nunca fue a ellos. Él fue solamente para llamar el tipo de la novia. Ahora estamos en los últimos días, ¿ven? Anoten. Allí dijo, Dios manifestado en carne. Jesús mismo dijo, ¿cómo me podéis condenar? ¿No está escrito en vuestra Biblia, vuestra ley, que ellos, los profetas, a quienes vino la palabra de Dios? Jesús dijo que la palabra vino a los profetas porque él era escritural en todas las cosas. Él dijo, la escritura dice que la palabra de Dios vino a los profetas, y vosotros los llamáis dioses, por cuanto la palabra de Dios vino a ellos. Entonces, ¿cómo me vais a condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Con su propia ley los dejó sin palabras. Allí lo tienen, ¿ven? Ahora, ¿a dónde estamos? Estamos en el tiempo del fin. Ahora, escuchen bien. Ahora, hallamos que habrían guerras y rumores de guerras. Y ahora vemos que la higuera ha florecido. Los otros árboles también han florecido. Metodistas, bautistas, presbiterianos y lo demás han florecido. Está corriendo un gran avivamiento. Ahora, yo creo que Dios está juntando a la novia para esa reunión, para esa última hora. Los elegidos. ¡Oh, qué cosa! Ahora noten. Ahora consideremos lo que Juan vio, de las cosas que vio. Salió un caballo bermejo con su jinete, y a él le fue dado poder de matar con una gran espada. Por aquí está mi revelación de esto. Esto es Satanás de nuevo. Es el diablo, nuevamente, en otra forma. Ahora, sabemos que los sellos tienen que ver, como dije la otra noche, las trompetas son pertenecientes a guerra civil, entre gentes, entre naciones. Pero hallamos aquí que este hombre tiene una espada y por lo tanto él está relacionado con una guerra política, religiosa. Puede ser que usted no lo piense así, pero obsérvelo. Bien, por unos momentos, fíjese. Fíjense en el cambio del color de estos caballos. Es el mismo jinete. Pero los caballos cambian de color. Y en la Biblia una bestia es un símbolo que representa un poder. Es el mismo sistema cabalgando otro color, un poder. Cambiando del blanco inocente al rojo ensangrentado, ¿ven? Obsérvenlo a él, cómo él viene. Cuando él comenzó, apenas era una pequeña doctrina llamada nicolaísmo. Desde luego, eso no mataría a nadie. Eso es Apocalipsis 2:6, si lo decían apuntar. No mataría a nadie, apenas era una doctrina, un espíritu entre la gente. Ahora, él no mataría a nadie. O era tan inocente cabalgando sobre este caballo blanco. Pues ustedes saben, podríamos tener una gran iglesia por todo el mundo. Podríamos llamarla la iglesia universal. Y así la llaman todavía, muy bien, ¿no? La podríamos tener, oh, es perfectamente inocente, y oh, es tan inocente, solamente es un grupo de hombres, nos reuniremos para tener compañerismo, ¿ven usted? Es muy inocente, lo era el caballo blanco, es blanco, ¿ven? Ahora, así que los dignatarios, los de mejor vestir, los educados, ustedes saben, como pájaros de un mismo plumaje, ustedes saben, nosotros arreglaremos todo esto, y aquellos pobres, pues si quieren continuar así a medias, pues está bien, pero nosotros lograremos que una mejor clase asista a nuestra iglesia. Si logramos separarnos, seremos unos masónicos o algo parecido, ustedes saben, tendremos la cosa bien arreglada, como tipos raros, y así son. Entonces, no la logia de los tipos raros, pero ustedes saben lo que digo, en verdad son raros para el verdadero creyente. Ahora, pero de otra manera, en otras palabras, nosotros queremos un grupito como un sindicato que podamos llamarlo nuestro. Solamente una doctrina, algo muy inocente. Bueno, nosotros no tenemos nada contra ustedes de ninguna manera. Ustedes también, pero ustedes saben, sentimos que nosotros tenemos asuntos y todo. Sería mejor para nosotros si fuera solamente en nosotros. Eso continuó hasta que sucedió. Sí, señor, se unieron. Pero cuando este terrible espíritu engañoso, oh, qué cosa, se encarnó en un hombre, este espíritu de doctrina llegó a encarnarse para tomar el lugar de Cristo en un hombre. Entonces tuvo que ser adorado y llegó a ser una adoración como a Cristo. En otras palabras, allá en el Vaticano, yo he estado allí mismo, está escrito Vicarius Filii Dei. Eso está escrito en letras romanas. Ahora, si usted le subrayara esas letras romanas, y eso significa en lugar del Hijo de Dios. En otras palabras, Él es un vicario. Ustedes saben lo que es un vicario, uno que toma el lugar de algo. Él es el vicario en lugar del Hijo de Dios. Y la Biblia dice, aquel que tenga sabiduría, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Ahora, si usted escribe Vicarius Filii Dei, coloca una línea con números romanos, la B para el 5 y la I para el 1, y lo suma y vea si no le da 666. Y la Biblia dice que él estaría sentado en el templo de Dios adorando como Dios. Cuando esa pequeña doctrina llegó a encarnarse, llegó a ser un vicario en lugar del Hijo de Dios, ¿ven? ¡Qué cosa! Ese espíritu tan engañoso. Si desean leerlo, lean en 2 Tesalonicenses 2:3 y podrán ver dónde está. Y desde luego recordarán que Satanás es la cabeza de todo poder político de cada nación. ¿Cuántos saben eso? ¿Desean apuntarlo? Mateo 4:8. Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, habidos y por haber, en un momento de tiempo. ¡Qué persona tan tremenda! Él dijo, te daré todo esto si me adoras. Y Jesús sabía que él heredaría todo eso. Eso es lo que dicen, pues ustedes, aleluyas, pobres. Pero nos toca la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Eso dijo Jesús. ¿Ven? Noten, Jesús sabía que las iba a heredar. Por lo tanto dijo, vete, Satanás, escrito está. Vean, directamente con la escritura de nuevo. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Ven? Ahora cuando Él, como el principal de los demonios, se encarna en este superhombre religioso, como lo predice la Biblia, entonces Él une su iglesia con el Estado. Ambos de sus poderes se unen. ¿Ven? Cuando salió el espíritu de anticristo era un espíritu. Luego llegó a ser ¿qué? Llegó a ser... Ahora, fíjense bien en este sello. Cuando salió el espíritu era anticristo, en contra de las enseñanzas de Cristo. Bien, lo siguiente que hizo, lo que Cristo mandó que su iglesia hiciera fue que estuviera en contra del pecado. Oh, no quiere decir eso, no significa eso. Eso era para alguien más. Eso fue allá hace 100 años, allá lejos. Eso no es para nosotros, ¿ven? Eso es anti, en contra. Luego llegó a ser... Ahora, salió el jinete, él no tenía corona, pero una le fue dada. Aquel caballo blanco, él tenía arco pero sin flechas, ¿ven? Así que cuando salió... Entonces, después de un tiempo le fue dada una corona porque no se puede colocar una corona sobre la cabeza de un espíritu, pero cuando ese espíritu llegó a encarnarse en la segunda obra de su dispensación, de su místico, la segunda obra, él llegó a ser un falso profeta coronado para obrar las obras del espíritu del anticristo. Ahora, lo vemos claro. Ahora él llega a hacer eso cuando toma eso. Entonces, él ya es, Satanás ya controla de los poderes políticos del mundo. Ahora él llega a un lugar donde formará un poder universal religioso, tomando poder religioso. Y no entienden, hermanos míos, que cuando esta nación aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, este pequeño animal se levantó como un cordero. Y tiene dos cuernos, poder civil y eclesiástico. Pero hizo lo mismo que hizo la bestia antes de ella. Es algo raro. América es el número 13 y una mujer. Es raro, aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Comenzamos con 13 rayas y 3 estrellas en la bandera. Entonces 13, 13, 13, 13 hasta el final. todo es mujer, mujer, mujer hasta el final. Por fin terminará, yo predigo, que una mujer controlaría la nación. Recuerden, eso lo dije hace 30 años y las 7 cosas que predije, 5 de ellas ya se cumplieron. Y ahora mismo ya tienen el hombre allí listo para darle a ella la entrada. El que ustedes metieron con su voto político. Muy bien. Tanto que decir, uno casi no puede llegar a donde desea llegar. Anoten, no los voy a detener mucho más, aunque tenga que continuar mañana por la noche. Miren, noten, cuando Satanás... Ahora, todos se dan cuenta que Satanás controla todos los poderes políticos del mundo. Él lo dijo en Mateo 4:8. Todos los reinos le pertenecen. Por eso pelean, hacen guerra y matan. Ahora recuerden, ¿no es algo raro? Les fue dada esta espada para matarse unos a otros. ¡Ojo! ¡Qué cosa! Ahora noten. Ahora, cuando él hizo aquello, él aún no tenía el poder eclesiástico. Pero él comenzó con un demonio de enseñanza falsa. Y esa enseñanza llegó a ser una doctrina. Esa doctrina se encarnó en un falso profeta. Y luego, él fue justamente al lugar correcto. No fue a Israel, él fue a Roma, Nicea, Roma. Se convocó el concilio y ellos eligieron a un obispo principal. Y luego, al hacerlo, unieron a la iglesia y el Estado. Entonces, él dejó caer su arco. Se bajó de su caballo blanco, se montó en su caballo bermejo y así puede matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Allí está el sello. Es el mismo individuo. Fíjense cómo va cabalgando hasta la eternidad con eso, uniendo sus dos poderes. Lo mismo que están tratando de hacer ahora mismo. Lo mismo. Hoy. Y una cosa rara, quizás no lo entiendan, pero hoy, de un grupo bautista en Louisville, ustedes lo escucharon por la radio, un orador se levantó, ¿y cuánto lo escucharon? Correcto, ¿eh? Bien, aquí lo tienen. Ellos desean y pidieron en la iglesia ahora que no tenemos que en realidad, o sea, unirnos con la iglesia católica, pero tenemos que tener compañerismo con ellos. Y al mismo tiempo que eso está sucediendo allá en Louisville, Dios acá está desenvolviendo los sellos a su pueblo para mostrar, no hagan eso. ¿Ven los dos obrando juntos? Recuerden, la paloma y el cuervo posaban sobre el mismo palo en el arca, seguro. Solamente recuerden. Ahora, hallamos que él une sus poderes. Luego, cuando llegó a ser el Estado y la iglesia, lo eclesiástico, entonces, ¿qué puede hacer uno? Él forma su propia religión. Entonces, él puede hacer lo que quiere. Entonces él tiene el derecho de asesinar a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Eso es exactamente lo que hizo. Y él hizo eso exactamente. Y lo que él así hizo con los verdaderos santos del Dios viviente, quienes se mantuvieron con la palabra y no concordaban con sus dogmas. A estos asesinó. Ahora, hermano Oliver, y ustedes maestros aquí de la edad de Nicea y de la iglesia primitiva, no sé si ustedes han leído esto o no. Si no desean leer, lo obtienen en la gloriosa Reforma por Smucker. Y hallarán que San Agustín de Hipona llegó a ser sacerdote bajo la iglesia romana. Tuvo la oportunidad hasta cierta ocasión cuando el Espíritu Santo intentó bajar sobre él y él lo rechazó. Como maestros, ¿cuántos sabían eso? Así que él rechazó al Espíritu Santo. Ese es exactamente el tipo de la iglesia protestante hoy que ha rechazado al Espíritu Santo. Él entonces regresó a Hipona y él fue exactamente la persona que firmó aquel documento que tenía la revelación de Dios, que estaba en orden y agradable a los ojos de Dios, asesinar a toda persona que no estuviese de acuerdo con la iglesia católica romana. Escuchen, estoy citando directamente del Martirologio. Desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta 1586, en el Martirologio romano, La Iglesia Católica Romana dio muerte a 68 millones de protestantes. ¿Estaba roja su espada? ¿Estaba montando sobre su caballo rojo? ¿Qué fue? El mismo poder, el mismo jinete. Allí está el sello. Ellos mismos admiten 68 millones registrados en el martirologio, además de todos los que recibieron muerte sin ser registrados. ¡Misericordia! Durante la edad del oscurantismo hubieron millones echados a los leones y masacrados de todas formas, porque no se postraron ante el dogma católico. Ustedes saben eso. ¿Cuánto tiempo disponen? Bien, permítame leer algo. Abran ahora conmigo y permítame mostrarles algo. Formemos el cuadro por un momento. Acaba de venir esto a mi mente y lo vamos a leer. Abramos Apocalipsis, el capítulo 17 de Apocalipsis. Todavía nos quedan unos 15 minutos. Bien. Ahora escuchen muy bien mientras leemos. Ustedes que tienen sus Biblias, ábranlas. Les voy a dar tiempo para que abran allí. Lo captó Lee en el libro de Smucker, es donde obtuve eso, la gloriosa reforma, lo cual fue sacado directamente del martirologio de Roma en el Vaticano. Ahora, eso fue hasta la persecución del pueblo de San Patricio, y luego llaman a San Patricio su santo. San Patricio era igual de católico como lo soy yo. Y ustedes saben qué tanto soy yo. ¿Ven? Él aborrecía la doctrina de la Iglesia. Él rechazó ir allá con el Papa. Señor, San Patricio aún, ¿acaso han ido allá a la parte norte de Irlanda donde tuvo sus escuelas? César, su nombre no era Patricio, ¿cuántos saben eso? Su nombre era Sucat, correcto. Él perdió a su hermanita, ¿ustedes recuerdan cuándo? ¿Ven? Anoten el capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora todos traten de abrir su corazón, permitan que el Espíritu Santo les instruya. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ahora pueden ver, existen 7 copas. Ustedes saben estos 7 a medida que vamos pasando. Todo ocurre así, siguiendo las plagas, siguiendo las edades, la iglesia, todo. Porque todo está sellado en un solo libro, todo. Todo sucede en rotación, uno siguiendo directamente al otro y el otro y el otro. Hay 2 espíritus obrando, Dios y el diablo. ¿Ven? Que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora miren esto acá, las aguas, ramera, ¿qué es eso? Es una mujer, no puede ser un hombre. Y en la iglesia o en la Biblia, ¿qué tipifica la mujer? Iglesia, ¿por qué? La novia de Cristo y así, la iglesia es mujer. Ahora, aguas, ¿qué significa eso? Vean esto, leamos el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Esta iglesia estaba gobernando sobre el mundo entero, sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Eso es fornicación espiritual. Ellos han tomado su doctrina nicolaíta. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el espíritu de su fornicación. ¡Qué grupo tan borracho! Y me llevó en espíritu al desierto y vio a una mujer. ¿Y saben qué? Los escritos de los mismos católicos admiten que esta es su iglesia. ¿Cuántos saben eso? En sus propios escritos. Yo tengo el libro Los Hechos de Nuestra Fe, así se llama, pertenecen a un sacerdote. Muy bien. Me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora fíjense bien en eso, ese símbolo de 7 cabezas. Ahora, aquí pueden ver que dice, las cabezas que has visto son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Roma está sobre 7 montes, ¿ven? Ahora, en estas cosas no hay duda. 7 cabezas, 10 cuernos, ustedes saben, son 10 reinos y demás. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Ese espíritu de anticristo, fornicación, ¿ven? Enseñando, lo cual es cometiendo adulterio contra Dios. ¿Ven? Ahora ella es supuestamente una novia y está cometiendo adulterio, ¿ven? Igual como hizo Eva y ahora lo hace la iglesia. ¿Ven? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Cualquiera sabe que Babilonia es Roma, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Escuchen el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Ella algo tan hermoso, con tantas cruces y demás cosas. ¿Cómo podría ser culpable de beberse la sangre de los santos? Tenía esta incógnita. Ahora él se lo va a explicar. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahora, esto no está bajo uno de los sellos, esto es algo aparte. Él dijo, las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. No tiene fundamento, el Papa. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. Aquí están los elegidos, ¿pueden ver? Desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán. ¿Cómo cuando fue colocado su nombre en el libro de la vida? ¿En aquel avivamiento? No, Señor, desde la fundación del mundo. Viendo la bestia que era y no es, y será. ¿Ven? La bestia. Uno morirá y otro tomará su lugar. Era y no es. Era y no es. Era y no es. Y así continuarán a la perdición, ¿ven? Bien. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos saben que hay 9 dones espirituales? Y uno de ellos es la sabiduría. Bien. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O uno tendría que ser totalmente ciego, sordo y mudo para no entender eso. Muy bien. Y son 7 reyes. Los 5 de ellos han caído. Uno es Nerón y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ustedes se acuerdan de lo que él hizo, quemó la ciudad y culpó a los cristianos. Arrastró a su madre por las calles de las ciudades la volea de un caballo y tocaba un violín. La bestia que era y no es también el 8º. Roma pagana vino a ser Roma papal. Cuando el espíritu del anticristo encarnado se encarnó y fue coronado, fue hecho el rey coronado de Roma, uniendo ambos poderes de Estado e Iglesia. Oh, hermanos, ven, esto está lleno. Y es de entre los 7 y va. ¿Cuánto tiempo dura? Nunca cambiaron el sistema. A la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos son, desde luego, dictadores. Estos tienen un mismo propósito. Ahora miren esto, se refiere al comunismo. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y ese pacto se rompe como hablamos anoche. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne, sus carnes, y la quemarán con fuego. Ustedes saben, como dice la Biblia, que los mercaderes y los demás decían, ay, ay, de aquella gran ciudad, ¿cómo fue que su juicio vino en una sola hora? ¿Ven? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dígame de uno solo. Rusia no reina sobre todos. Nosotros no reinamos sobre todos. Hay un solo rey que gobierna sobre todo, como el hierro de Nauconosor, que corría por todos lados, por todos los dedos de los pies. Es Roma. Roma no lo hace como una nación, sino que lo hace como una iglesia. Toda nación debajo del cielo le rinde homenaje a Roma. Con razón dicen, ¿quién podrá luchar contra ella? Él puede decir paz y allí termina el asunto. Para todo católico que él diga no peleen, entonces ellos no pelean, eso es todo. ¿Quién puede hacer lo que él hace? Nadie, correcto. Así que se maravillan al ver las grandes señales que él hace. Él puede poner fin a la guerra. La única cosa que tiene que hacer es decir paren, eso es todo. Pero piensen ustedes que lo harán, de ninguna manera. Note, eso lo muestra para que se matasen el uno al otro, que se matasen el uno al otro. Su arco no tenía flechas cuando comenzó, pero con la espada sí pudo. Más adelante fue cuando mató y cambió de caballo blanco a caballo rojo, igual exactamente el diablo con su espada. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, todos los que tomaren espada, a espada perecerán. No vayan a pelear en contra. Jesús dijo eso aquella noche cuando Pedro sacó la espada. Hagan como él, sigan adelante. Ahora, recuerden, él tiene una espada y él sale con ella en la mano, cabalgando sobre el caballo rojo y abriéndose camino por medio de la sangre de todo aquel que no estuviese de acuerdo con él. ¿Ahora lo entienden? ¿Cuántos entienden lo que es ese sello? Bien. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Porque todos los que tomaran espada, espada perecerán. ¿Correcto? Muy bien, este jinete y todos los súbditos de su reino, quienes han asesinado a través de las edades y derramado la sangre de los mártires y de los santos, ellos serán muertos por la espada de Jesucristo cuando Él venga. Ahora, todos los que tomaron espada, a espada perecerán. Ellos tomaron la espada de dogma y anticristo y acabaron por millones con los verdaderos adoradores a través de las edades. Y cuando Cristo venga con la espada, porque es su palabra que procede de su boca, Él matará a todo enemigo que encuentre por delante. ¿Lo creen? Matará hasta el enemigo. Matará al enemigo. Vamos a ver aquí en Apocalipsis por un momento. Veremos si yo soy el que dijo eso o lo dice la palabra. Entonces vi el cielo abierto, amén. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Oh, hermano, ¿ven? Él ya había sido coronado por sus santos, ¿no? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Recuerden, no conocemos eso, lo que es. Y estaba vestido, veamos, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado. No que es, sino que es llamado, el verbo de Dios, porque él y la palabra es lo mismo. ¿Ven? Ahora noten, no dice sus nombres. Su nombre es llamado el verbo de Dios. Conoce un solo nombre, ningún otro nombre. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la justicia de los santos, ¿ven? Ahora fíjense, ¿qué dijo Jesús? Todos los que tomaren espada. Bien, jinete del caballo rojo, de aquí a donde viene. El que toma espada, quizás hayan matado 68 millones a través de estas edades, desde entonces, quizás más. Pero Jesús dijo, el que tomara espada, a espada perecerá. Fíjense bien. De su boca sale una espada aguda. En Hebreos el capítulo 4 dice, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta el tuétano de los huesos. ¿Qué más hace la palabra? Discierne los pensamientos del corazón. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como impostores en contra de la palabra de Dios, y por cuanto no concordaban, y esta cosa, Satanás colocó y unió sus poderes políticos que tenía y los poderes espirituales que tenía, y formó una iglesia que abarca a toda nación. Y millones por millones, después de bajar de su caballo blanco y subir a su caballo rojo, tomó su espada y salió. Pero Dios dijo, con la misma cosa que él pervirtió o trató de pervertir por una enseñanza falsa, esa misma palabra se levantará en poder saliendo de los labios de Jesucristo y acabará con él y todo que esté por delante de él. Amén. Allí está el segundo sello. ¿Me aman? Oh, qué cosa. Eso es, así dice el Señor. Alabado sea Dios. Si todas estas otras revelaciones y visiones y demás cosas han pegado exactamente en el blanco. ¿Cuántos saben que así ha sido? Levanten las manos, centenares. Todos aquí están con las manos alzadas. Así también será esto. Recuerden, así es. Oh, amigo. Ay, venga a un precioso manantial lleno de sangre, de la sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Venga, crea en él si nunca lo ha hecho, no se tome el riesgo, no, no, si hay algo en su vida, amigo, aquí estamos, algo está por suceder. Yo no sé por qué, no sé cuándo. Yo sé lo que va a suceder, pero no sé cuándo sucederá. Pero tiene que ser porque Él lo está revelando ahora mismo. Él no hace nada menos que lo da a conocer. Amós 3. Él siempre lo da a conocer primero. Y Él prometió que estas cosas vendrían en los últimos días. Y al final de la séptima edad de la iglesia, cuando apareciera el mensajero, allí estaría. Sería revelado. Esos sellos rotos serían revelados. Y aquí están ahora. Ahora eso es en el nombre del Señor. Amigos, créanlo. Sí, Señor. Salgan de Babilonia. Quiero decir algo antes de terminar. Porque tengo, ya son las 9:30 y es la hora justa. Billy y yo, cuando bajamos del avión en la India, en nuestro último viaje allí, yo estaba leyendo un periódico que habían comprado, escrito en inglés. Y decía, habrá cesado el terremoto, los pájaros, ya habrá cesado porque los pájaros están regresando, y luego dio los pormenores. Había sucedido algo muy raro. En la India no tienen las cercas tejidas como nosotros. Ellos recogen las piedras y de allí hacen sus cercos. Y de piedra también fabrican muchas de sus casas, simplemente las colocan allí en la India, hace calor. Por casi todo el país, con la excepción de las partes montañosas. Por todo lo que es Calcuta y por allí aparece la gente tirada en la calle, pereciendo de hambre. Ahora, entonces construyen sus casas en torres, en las casas. Construyen el cerco hasta pegar allí al lado de la casa. Construyen la torre para su vivienda y la torre puede ser donde tienen el pozo. Lo han cavado para su ganado y cosas alrededor del cerco. Y de repente algo comenzó a suceder. Los pajaritos, ustedes saben, se meten a esas piedras y forman sus nidos y crían sus pequeños. Y algo comenzó a suceder. Todos los días cuando comenzaba el calor, el ganado se reunía a la sombra de estas paredes de piedra para refrescarse. Y todos los pajaritos viven en esos lugares. De repente todos esos pajaritos, por alguna razón desconocida. Ahora ustedes saben lo que dijimos el otro día con respecto a los pajaritos, ¿ven? Por alguna razón desconocida todos volaron. Y se alojaron y no volvieron a sus nidos. Se fueron al campo y se quedaron en los árboles donde pudieron y hasta en el suelo. El ganado no se arrimaba, las ovejas no se arrimaban. Se quedaron en el campo y se arrimaban el uno al otro. Esa es una buena cosa a hacer. Ellas sabían que algo estaba por suceder. Luego de repente hubo un terremoto y se desplomaron todas las paredes y los cercos y todo lo demás. Luego los pajaritos comenzaron a regresar. No volvieron por unos 3 o 4 días, luego comenzaron a regresar. Dijeron, pues ya habrán cesado los terremotos porque los pajaritos están regresando. ¿Por qué? ¿No cree usted que el mismo Dios que pudo hacer que entraran aquellos pájaros, ganado y demás en los días de Noé, al arca en los días de Noé, Él es el mismo Dios que puede hacer que vuelvan, que vuelen a un lugar seguro hoy día? ¿Correcto? Ahora, permítame decir algo, hermanos. Hay algo que está por suceder. Todos estos tremendos muros eclesiásticos se van a caer y volverán allá y estarán en acuerdo, porque lo harán tan cierto como yo estoy aquí parado. Hay una imagen a esta bestia, a esa bestia tan segura como yo estoy parado aquí, y esta nación la ha tomado según la palabra de Dios, del Señor. Escuchen bien, cuando presienten ese sentir raro, aléjense de esas murallas, aléjense, allí morirán, no lo hagan, salgan de allí, aléjense de todo eso, corran al lugar seguro tan pronto como puedan, pídanle misericordia a Dios, no se conforman con solo, pues mi mamá fue metodista, así que me supongo yo también, mi papá fue bautista, así seré yo, no haga eso, no tome ningún riesgo, no importa cuán sencillo y humilde parezca, es la palabra del Señor, Refúgiese en Jesucristo tan pronto como pueda y quédese allí hasta que Dios lo llene con su Espíritu Santo. Porque la hora viene cuando usted lo buscará y no lo hallará. Así que esté seguro de hallarlo ahora. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Padre Celestial, a veces, Señor, me paro aquí y me pongo a temblar. Pienso en la hora horrible que se está aproximando. Yo, no hay manera de detenerla. Ha sido predicho que vendría. Y he pensado, ¿por qué será que la gente no viene y escucha? ¿Por qué no vienen y lo aceptan? Pero desde luego yo sé que tú has dicho que no lo harán, y así será. Pero sí hay algunos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y cuando esos sellos son abiertos, ellos allí ven sus nombres y el Espíritu Santo les habla. Ellos vienen. No los podemos detener, ninguno los puede detener, nadie. Ellos de todas maneras vendrán porque tú los has guiado, los estás guiando como hiciste con aquellos pajaritos y las ovejas y el ganado. Tú eres Dios. Algún instinto que tienen aquellos animales que les hizo sentir que tenían que alejarse. Y si el instinto natural de los animales les pudo avisar y hacer huir del peligro, ¿qué no hará el Espíritu Santo una iglesia que reclama ser llena de él? Dios, ten misericordia de nosotros. Perdónanos a todos, Señor, de nuestros pecados. No es nuestra intención estar parado aquí en este púlpito y todas estas personas paradas alrededor de las paredes con sus piernas adoloridas para luego irse y únicamente decir, pues eso suena muy bien. Señor, queremos hacer algo al respecto. Queremos que tú escudriñes nuestros corazones. Si hay algo errado, pues permite que lo sepamos ahora. Por favor, no dejes que lleguemos hasta aquella hora, allá, cuando será demasiado tarde. Escudríñame, Señor, pruébame. Aquí estoy parado por la gracia de Dios, viendo allá la apertura de estos sellos, y luego viniendo para decírselo a la gente. Cuando tú predijiste que sería de esta manera, allá hace varias semanas. Ahora, Padre, aquí está, aquí ante nosotros. Ahora, Señor, pruébame. Escudríñame, escudríñame en mi corazón. Señor, no queremos, deseamos que mires en nuestras vidas. Y si hay algo que no está bien, háblanos, Señor. Deseamos arreglarlo ahora mismo mientras fluye la fuente con la sangre preciosa. Ahora mismo, mientras existe aquel cloro que puede limpiar nuestros pecados e incredulidad, allí queremos sumergir nuestras almas, toda nuestra incredulidad, Dios. Ayuda nuestra incredulidad. Señor, quítanos eso. Deseamos recibir gracia arrebatadora. Deseamos estar dispuestos cuando ese trueno misterioso truene allá y la iglesia es levantada. Deseamos estar listos para recibirlo, Señor. Concédelo. Pruébanos, Señor, por tu palabra. Permítenos mirar allí. Y si vemos que hemos fallado, Señor, si hubieran aquellos aquí que no fueron bautizados, que fueron bautizados en títulos, no conociendo nada acerca del bautismo verdadero, permite que yo sea tan fiel como fue Pablo, cuando pasó por las regiones superiores y habiendo llegado a Éfeso, halló aquel grupo de discípulos gritando y gozándose en gran manera. Les hizo la pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos ni sabían qué tal cosa existía. Él les dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos habían sido bautizados por aquel glorioso y santo profeta, pero apenas habían sido bautizados hacia el arrepentimiento. Entonces fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Y Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo. Señor, a la luz de tu palabra, yo mando a toda persona que no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, que corra pronto a las aguas mientras tiene la oportunidad. Ustedes que no han sido llenados del Espíritu Santo, yo les mando en el nombre del Señor Jesucristo, caigan de rodillas y no se levanten hasta que el Espíritu Santo les haya santificado completamente y les haya llenado de su amor y su bondad, hasta que su alma esté satisfecha en la presencia de Dios y su deseo, que su deseo entero sea de servirle y de caminar por él y obrar con él en el resto de su vida. Concede esto, mi oración es que Dios les dé esta carga en el nombre de Jesucristo. Yo le amo. Le amo porque Él a mí me amó. En realidad le aman. Que levanten sus manos. Compró la salvación. Ya en la cruz. Si miran aquellos que están sentados, que sienten en esta noche la necesidad de ser bautizados, o necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Usted conoce su necesidad, le ha sido revelado. Y usted desea ser recordado en oración. Ninguno de nosotros se lo podemos dar, o sí lo podemos bautizar. Pero solo eso, no le podemos dar el Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacer eso. Pero usted siente su necesidad, que Dios está hablando a su corazón de que usted lo necesita. Y usted quiere que lo recordemos en oración. Puede ponerse de pie para conocerlo, para saber quién es. Dios le bendiga. ¿Una necesidad? Señor, le bendiga. Supongo que quizás hay unos 150 de pie, quizás más, si pudieras verlos a todos. No sé cuántos habrá en los cuartos, afuera y con las manos en alto. Pero ustedes tienen una necesidad. Ahora oremos. Ahora, ustedes que ven estas personas a su lado, y ellos están de pie como testigos ante Cristo. Señor, te necesito. Te necesito. Estoy confiando que soy uno de aquellos que en esta noche hallaré mi nombre allá detrás de ese sello, el cual fue colocado allá desde antes de la fundación del mundo. Algo me tocó al corazón. Y Señor, aquí estoy parado. ¿Soy yo? ¿Me estás llamando? Quiero que me reveles mi nombre allá. Lléname y séllame en ti mismo por medio del Espíritu Santo. Ustedes que ya están sellados, quiero que se pongan de pie. Dense la vuelta y pongan sus manos sobre estos para orar por ellos. Sean seriamente sinceros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, permite que el gran Espíritu Santo se mueva sobre esta congregación como un viento recio y llame a cada corazón presente, Señor, y envía el bautismo del Espíritu Santo sobre este pueblo. El agua está esperando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre.